Y les voy a compartir por aquí algunos archivos que vamos a estar utilizando para el laboratorio. No sé, ¿ustedes ya están llevando o llevan alguna clase donde estén aprendiendo el uso de este software DR o Stata o algún otro EBS, por ejemplo? ¿O todavía no han utilizado nada, ningún software? Vamos a empezar a ver Python. Ah, perfecto. Bueno, pues este va a ser un buen complemento para sus clases, sobre todo para la parte de series de tiempo. Voy a hacer una introducción, pero no voy a entrar a. Digamos, muchas veces cuando se empieza una introducción de este software, se empieza con, digamos, con toda, de una forma muy amplia, ¿no? Aquí solamente les voy a mencionar las herramientas principales que vamos a utilizar, o que ustedes van a utilizar para su tarea y que les van a ser de utilidad. Sin embargo, pues la cantidad de procedimientos y actividades que se pueden hacer en R, pues son más amplias que lo que les voy a mostrar aquí. Déjenme, voy aquí a un documento donde tengo aquí un orden de lo que vamos a estar revisando para darles algo de contexto y después ya comenzamos. Bueno, nos vamos a entrar en tres puntos. Vamos a primero a introducir el paquete estadístico. Espero que ya hayan tenido oportunidad de instalarlo porque toma un poquito de tiempo, por eso se los mandé ahí con algo de anterioridad y ahorita nos vamos a centrar ya directamente en el funcionamiento. Y vamos a repasar dos conceptos estadísticos aplicados, que básicamente es el coeficiente de correlación, cómo calcularlo en R y cómo también extraer la tendencia de una serie de tiempo utilizando el filtro de Hodrick-Prescott. Y pues aquí en el Inter hay algunos pasos intermedios, que es cómo manejar una base de datos, ¿no? Desde cómo importarla, cómo hacer algunas operaciones básicas que les van a servir tanto para este curso de macroeconomía como también para otros trabajos finales y otros cursos, y van a utilizar este software. Bueno, vamos a trabajar con dos series. Ahorita, como vamos a estar un poquito ajustados de tiempo, yo se las voy a hacer llegar. Sin embargo, les recomiendo leer este documento, también se lo voy a pasar. Les recomiendo que lo lean para que sepan de dónde provienen estas series. Es la serie del Producto Interno Bruto Trimestral a precio de 2013. Y les voy a pasar la serie original y la serie desestacionalizada que maneja el INEGI. Esta ya viene, digamos, ya viene procesada de esta forma del INEGI. Si ustedes ingresan, están viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, si ustedes ingresan, les voy a recomendar que tengan siempre a la mano este banco de información económica. Yo creo que ya lo deben de tener y si no, pues es una buena práctica que lo tengan a la mano porque pues es algo que van a utilizar siempre en el día a día. Y hay una versión, digamos, si ustedes entran en Google directamente, van a llegar a otra versión que es un poquito más difícil de manejar. Entonces les recomiendo copiar esta liga y siempre tenerla a la mano, ¿no? Que es inegi.org.mx. Diagonal sistemas, diagonal BIE, diagonal. Y digamos, aquí es donde van a encontrar, por ejemplo, la información que les pidieron para su tarea. Aquí va a estar disponible. De hecho, están en la parte de cuentas nacionales lo que ustedes les pidieron, ¿no? Si ustedes se van a. Aquí en cuentas nacionales van a. Bueno, por ejemplo, yo lo que les estoy pasando viene aquí en Producto Interno Bruto Trimestral base 2013. Sin embargo, ustedes se van a ir a oferta y utilización de bienes y servicios. No puedo. Ah, perdón, está aquí en indicador de coyuntura. Se saben aquí oferta y demanda global de bienes y servicios. En esta parte de aquí viene la información que les pidieron para sus tareas. Solamente que aquí tienen que tener cuidado con lo que comentaba el doctor, ¿no? Que pues lo que estén tomando sea la definición bajo el concepto que estamos viendo para su tarea, ¿no? Que es como, digamos que solamente tomen el PIB y no tomen el PIB más las importaciones, etcétera. Pero aquí vienen ya detalladas las series. Las que le estoy pasando ahorita, perdón. ¿Nos puedes pasar el link aquí por el chat, por favor? Sí, ahorita se los mando por aquí. ¿Dónde dijiste? Cualquier duda que vayan teniendo me van interrumpiendo. Si me voy rápido o si menciono algo que no quede claro, me van diciendo. Aquí ya está el link. ¿Sí? Gracias. ¿Por ahí había otra pregunta, una duda? ¿A dónde le habías dado clic? Es que no se veía muy bien. O sea, Ah, después del perfecto. Producto Interno Bruto, ¿en dónde? Sí, bueno, ya les pasé aquí el link en el chat, ya que estén todos aquí en la página. Bueno, primero que nada, como les comentaba, en su tarea, la información que ustedes van a estar ocupando viene en su mayoría aquí está todo los menús, van aquí en indicadores económicos de coyuntura y en la parte de oferta y demanda global de bienes y servicios, base 2013, aquí van a encontrar todo lo que ocupan para su tarea. Vienen series originales y series desestacionalizadas y tendencia ciclo. El profesor les pidió desestacionalizadas, entonces se van aquí. Tienen precios constantes y corrientes, igual les pidió el PIB real, entonces son precios constantes.
Y aquí tienen los dos componentes, ¿no? La parte de la oferta, que como les comenté, trae el Producto Interno Bruto y también trae la importación, de acuerdo a la definición que les comentaba el doctor. Y pues, por el lado de la demanda, pues tienen el consumo, las exportaciones, etc. Sin embargo, aquí, de este lado también tienen que tener cuidado porque, bueno, les pidió, por ejemplo, el consumo, creo que les pidió el consumo, les pidió la inversión, les pidió las exportaciones. La inversión la tienen que calcular, ¿no? Conforme aquí a la formación bruta de capital y la variación de existencias, con estas dos pueden hacer el cálculo, y las importaciones están de este lado. Sin embargo, ahorita, como no les quiero dar exactamente la tarea, les voy a dar algunas herramientas con las que, si ustedes la trasladan a su tarea, pues les va a ser mucho más fácil realizarla. Sin embargo, vamos a utilizar dos series distintas. Vamos a estar trabajando yo les voy a estar trabajando con yo me fui aquí a cuentas nacionales y estoy utilizando este Producto Interno Bruto Trimestral 2013 y estoy utilizando, perdón, estoy aquí mismo, Indicadores Económicos de Coyuntura, y estoy utilizando Producto Interno Bruto Trimestral 2013 y les voy a pasar igual series originales, que les estoy pasando esta valores a precios 2013 y les voy a pasar esta serie que viene desestacionalizada. Esa es la primera serie que les voy a pasar. La segunda serie que les voy a compartir es del Sistema de Información Económica de Banxico. Si ustedes igual entran aquí, por ejemplo, al Sistema de Información Económica, se van a valores en circulación. Yo me fui hasta la parte de abajo, donde viene Bolsa Mexicana de Valores, y les voy a pasar el índice de precios y cotizaciones general, con base en 1978. Entonces, vamos a estar trabajando con esas tres series. Ahorita no les voy a hacer que hagan este procedimiento de bajarlo porque nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero se las voy a compartir por el chat, y aquí en el documento que les voy a pasar viene la descripción de, digamos, esto que les acabo de comentar de cómo obtenerlas. Déjenme, procedo a compartírselas para que las puedan descargar. Cuenta que viene esta, que viene como PIB trimestral, trae esas dos series que les comenté, que es el PIB, déjenme que se abra, están en formato CSV. Es la serie original y la serie desestacionalizada. Y en el otro documento que les voy a pasar viene el índice de precios y cotizaciones general, de forma, este viene mensual y nada más es una sola serie. Y las extraje de esas dos páginas que les compartí, pero igual esto se los voy a pasar en el documento para que ustedes lo puedan replicar. Sin embargo, ahorita les voy a pasar nada más los documentos. Bueno, mientras tanto ya pueden ir abriendo también su R. Les voy a pasar también el documento para no tener, digamos, que ustedes no lo tengan que escribir ahorita. Sin embargo, sí es bien recomendable que ahorita que van empezando a utilizar este software, pues digamos que no importa que vuelvan a copiar todo lo que les voy a pasar, háganlo como ejercicio posterior ya que tengan un poquito más de tiempo el fin de semana, porque el hecho de estarlo tecleando y estar realizando ustedes realizándolo por su cuenta, pues les va a permitir pues que se les facilite más no hacerlo después por su cuenta con la misma tarea. Ya están aquí cargadas las dos bases. Estas lo que tienen que hacer es bajarlas y ponerlas en una carpeta de su preferencia. Yo la puse en una sociedad del laboratorio, en una carpeta que se llama datos. Es importante que sepan dónde está porque ahorita lo vamos a utilizar. Me van diciendo cuando ya tengan eso listo para seguir con lo siguiente. Listo, ahí les acabo de mandar también este archivo de digamos, este es un archivo ejecutable en R. Aquí hay una mano levantada de Heriberto. Ah, ya lo tengo, profe. Hola, discúlpame, no sabía que la tenía levantada. ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Ya bajé los archivos y todo. Bueno, ya
nada más confírmeme, por favor, para no empezar hasta que no tengan ya todos disponibles el archivo en alguna carpeta y que ya tengan disponible también este archivo ejecutable de R para ahora sí empezar a leer el código que traigo preparado, que es con base a lo que vamos a estar trabajando. ¿El archivo ejecutable también lo guardamos en la misma carpeta? Sí, es bueno que lo tengan ahí en la misma carpeta porque pues ya saben que lo tienen ahí acomodado y también ahorita vamos a cambiar el directorio de trabajo, les voy a explicar qué es eso y ese directorio de trabajo que ustedes definan, ahí se va a estar guardando todo lo que trabajemos. Entonces, si quieren, ahí está bien en la misma carpeta. Yo lo tengo, por ejemplo, separado, tengo el archivo aquí afuera, el ejecutable, y los datos los tengo en otra carpeta, pero no pasa nada si por ejemplo, lo pusiera aquí adentro y estuvieran juntos, no pasa nada. Todo esto que ese documento se lo voy a pasar, que es una descripción de lo que estamos haciendo para que también lo puedan seguir si alguien no asistió al laboratorio. No siempre lo voy a hacer, cuando tenga la oportunidad de pasárselo se los voy a pasar. En esta ocasión sí tuve la oportunidad, y si no, pues lo vamos a estar haciendo así, lo pueden seguir por la grabación en caso de que alguien no asista. Y también por el caso de que alguien se retrase o lo que sea, pues lo puede volver a repasar con más calma. Ahorita vamos a abarcar estos procedimientos. Aquí les dejo como una guía de algunos comandos que vamos a estar utilizando, que posteriormente les puede servir como una referencia también para su tarea y recordar qué comandos se utilizan para hacer cada procedimiento. ¿Qué vamos a hacer básicamente? Vamos a empezar definiendo el directorio de trabajo, saber cómo importar una base de datos, cómo cambiar el nombre a las columnas, cómo eliminar observaciones de la base. Digamos, esto es lo que se conoce como limpieza de una base de datos, ¿no? Que es algo, un trabajo que pues, normalmente van a hacer en sus trabajos finales o trabajos de investigación, pues es algo que se tiene que hacer siempre. Después vamos a aprender cómo generar una serie de números o patrones repetidos, cómo obtener documentación si necesitan ayuda para saber qué hace un comando en específico. Después les voy a enseñar un for loop se llama, que es un proceso para realizar una tarea repetitiva, ¿no? Que es algo que a lo mejor tengan que escribir, no sé, 100 o 200 veces, cómo hacerlo en una sola línea para que no lo tengan que estar tecleando muchas veces. Vamos después a aprender a hacer algunos cálculos condicionales y transformar las series. Esto sirve mucho cuando quieren hacer, por ejemplo, estadísticas descriptivas con sus bases de datos o quieren transformar su serie. Digamos, por ejemplo, ahorita les estoy pasando una serie mensual del IPC y yo quiero convertirla a trimestral para que coincida con la del PIB. Entonces, vamos a hacer eso mediante estos comandos. Después les voy a enseñar cómo declarar una serie de tiempo en R. Digamos que en R, si ustedes le pasan una serie de tiempo, así, digamos, los datos que les voy a pasar ahorita, R no sabe que se refiere a una serie de tiempo, digamos que esos datos tienen una sucesión en el tiempo. Entonces le tenemos que decir que es así, ¿no? Entonces se declaran de esta forma, y de esta forma ya R lo lee como una serie de tiempo y sabe que, digamos, el dato de 1989 va antes que el de 1990 y así sucesivamente. Después vamos a ver cómo revisar la estructura de una base, cómo hacer una gráfica y cómo hacer un proceso de desestacionalización de una serie de tiempo. Y posteriormente vamos a ver ya aplicados el coeficiente de correlación y, como les comentaba, el tema del filtro de Hodrick-Prescott, que aquí les incluye algo de teoría también para que sepan qué es lo que estamos haciendo ya aplicado. Bueno, voy a abrir el archivo ejecutable. Ustedes igual le pueden dar doble clic a este archivo, y si ya tienen instalado R, inmediatamente se les va a abrir este RStudio, el archivo de RStudio, y van a ver, esto también lo pueden abrir con un bloc de notas, sin embargo, pues en el bloc de notas no es ejecutable. No pasa nada. Aquí sí va a ser ejecutable, digamos, aquí todas las líneas que les paso aquí se pueden ejecutar directamente. Ahora, en la instalación yo les mencionaba que se instalaron de dos formas, ¿no? Instalaron RStudio e instalaron también algo que se llama R, que está, digamos, si ustedes se van a su disco, por aquí van a encontrar el programa, ¿no? En archivos de programa, por aquí va a haber
una carpeta que se llama R, y ahí va a haber, digamos, ahí hace cuenta que están todos los archivos que contiene R, y digamos que si por aquí hay un acceso directo con el cual ustedes podrían implementar todo lo que estamos haciendo directamente. Sin embargo, pues es difícil, ¿no? Tendrían que saber todos los códigos y no, digamos, es difícil que ustedes sepan todos los códigos, y de cierta forma esta consola pues ayuda a corregir y a mantener un orden de todos los comandos que ustedes le están diciendo a la computadora, ¿no? Una duda. Sí. Ah, perdón que te interrumpa, pero me aparece una pestaña al intentar abrir RStudio, algo relacionado con Crash Reports, que, ajá, me pregunta que si ellos pueden subir los Crash Reports a RStudio automáticamente. Le pongo que sí, que no, lo tacho. Sí, que no creo que sea... apenas es la primera vez que lo abres, yo creo, ¿sí? Sí. Ah, ok. No, pues igual le puedes poner que no pasa nada. Es como para los informes de errores y eso, pero no pasa nada y es como tu preferencia. Ok, lo voy a poner que no. Gracias. Sí. Bueno, todo ya está en esta pantalla, ¿no? De cuenta que tienen su consola DR y tienen abierto una pestaña que dice lab 1 macro 2, que es el archivo que les acabo de pasar, ¿verdad? Nada más confírmeme eso. Si alguien tiene problemas, para esperarlo, y si no, ya para empezar. Ah, yo tengo uno. ¿Cómo lo pongo en modo oscuro? La primera es cómo cambia de modo. Ah, ok, ese es por aquí. No me acuerdo si es en... Pero no, eso recuerdo. Lo podrían checar después de clase. Sí, ¿no? lo pueden revisar después, pero esa en alguna de las opciones ya es solamente de cómo se ve. Ustedes lo deben estar viendo blanco, pero se le puede cambiar. En alguna de estas opciones viene como configuración de pantalla o algo así, y lo pueden configurar. ¿Hay alguna otra duda o alguien tiene algún problema para abrir el archivo? ¿Ninguna? Bueno, voy a tomarlo como que no hay ninguna, y ya empezamos a ver los comandos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Lo primero que se hace cuando ustedes van a empezar a trabajar con una base de datos, y es una buena práctica, es que definan su lugar, digamos, su carpeta o su directorio. Aquí, digamos, a una carpeta se le dice directorio, normalmente sí se maneja en el lenguaje de R, o si lo ven en documentación, le van a llamar en inglés directory o directorio, normalmente lo manejan así, pero es una carpeta. ¿Cómo la pueden definir? Bueno, si se van aquí a sesión, a este menú que dice sesión, dice set working directory, y pueden elegir aquí el directorio, ¿no? Choose directory. Si seleccionan esta opción, les va a abrir una, digamos, esta pestaña donde ustedes pueden seleccionar el lugar donde están sus datos. Yo les recomiendo que lo pongan sobre la carpeta donde están sus datos. Yo, por ejemplo, aquí ya lo tengo hecho, pero pueden buscar, digamos, la pueden buscar directamente donde la hayan colocado. Seleccionan la carpeta. Yo la tengo, por ejemplo, en una carpeta. Si me fuera desde el inicio, pues tendría que ir a mi escritorio, a esta carpeta, al laboratorio, tengo la semana 1, datos, y esta es la carpeta que yo quiero definir como mi directorio de trabajo. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo ya no voy a necesitar decirle mucho detalle a R sobre de dónde obtener archivos o a dónde mandar archivos, porque ya tengo definido que quiero que mande y consiga todo directamente de esta carpeta, ¿no? Entonces, si le damos aquí ya abrir... como ven, esta parte del panel aquí es todo lo que se ejecuta, ¿no? Esta parte de aquí les va a decir si algo se ejecutó correctamente, si hay algún error, o los resultados cuando le pidan algo a R. Esta parte de aquí solamente, digamos que esto se le llama un script, que es como una serie de pasos, ¿no?, que ustedes están programando, y digamos, ustedes van de aquí van a seleccionar qué quieren ejecutar y qué no quieren ejecutar, o simplemente la pueden ver de qué se trata este código que están abriendo. Sin embargo, ahorita vamos a ir ejecutando cada uno de estos pasos. Ahorita, por ejemplo, esto... ¿Sí? ¿Y si cambiamos la dirección de la carpeta, o sea, si la movemos, qué pasaría? Ah, bueno, haz de cuenta que es como cualquier hipervínculo. Ahí va a haber un problema, porque siempre que ustedes definan... Por ejemplo, aquí estamos definiendo esta carpeta. Si esta carpeta le cambian y no se abra
Le ponen, por ejemplo, una sub, están aquí en esta, están aquí, este es su directorio de trabajo, y de repente dicen, no, pues sabes que voy a, pues se me hizo mejor hacer otra carpeta aquí, que se llame, no sé, así carpeta nueva, y meten esta aquí. Bueno, ahorita no se va a poder, pero si hago esto, esta nueva carpeta, ¿no?, que tiene adentro la de datos, ya tiene otra dirección. Entonces, cuando ustedes le pidan a R que vaya a esa carpeta, no la va a encontrar porque es otra dirección. ¿Sí? Entonces, le tienen que decir exactamente dónde está para... Es como una dirección, ¿no? Si no le dan la dirección correcta, dónde tiene que ir a buscar, no la va a encontrar, ¿no?, cuando vaya ahí. Entonces, sí, es importante. Y esto que hicimos de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Del set working. ¿Es para todo proyecto que hagamos en R o solo para este? Bueno, esto es, por ejemplo, esto que le estoy pasando aquí, como les comenté, es un script, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy definiendo ese script para hacer esto que vamos a hacer ahorita. Cuando ustedes tengan, digamos, por ejemplo, aquí, le pueden dar en esta pestañita de aquí, que dice nuevo script, y aquí dicen otro, y vayan a hacer otra cosa diferente, pues pueden definir otro directorio de trabajo diferente para otra carpeta, o a lo mejor todos, ya eso depende de su organización personal, ¿no? ¿Cómo van a estar trabajando? No sé, a lo mejor tienen una carpeta para todas sus bases de datos, o a lo mejor guardan todo en una misma carpeta. A mí en lo personal me gusta guardar, por ejemplo, cada proyecto, cada actividad en una carpeta diferente. Entonces, por eso siempre inicio definiendo un directorio de trabajo, en este caso, este que está aquí para esto de laboratorio, ¿no? Para este ejercicio que vamos a hacer. Pero sí, nada más, es para unas, yo lo utilizo solamente para una sola actividad. Y esto, por ejemplo, después, si, no sé, a mitad del código ustedes quieren cambiar, pues lo pueden hacer otra vez por acá, no sé, por ejemplo, si después voy a cambiar de carpeta, pues pueden tener otra carpeta por acá y no pasa nada. También pueden cambiar dentro del mismo proyecto. Sin embargo, pues normalmente yo siempre lo defino desde el principio cuál voy a usar y ese es el que utilizo ya a lo largo de la actividad. ¿Está bien? José, ¿puedes volver a hacerlo del set working directory? Sí. Por favor. Van a sesión. Definir directorio de trabajo. Elegir directorio. Y ya seleccionas la carpeta que vayas a definir. Sí. Aquí tú la buscas en tus carpetas. Que ahorita lo que van a hacer es definirla donde has puesto los... Por ejemplo, si pudiste los archivos que les pasé en el escritorio, pues tienes que definir el escritorio. Si los pusiste en una carpeta, pues sería esa carpeta. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, ese sería el primer paso. Aquí en este archivo ejecutable, pues lo dejé... Bueno, una vez, por ejemplo, lo que se recomienda, como les comentaba en esta parte aquí, pues siempre van a empezar en blanco, ¿no? Ahorita yo les estoy pasando ya un script que está todo lleno con los procedimientos que vamos a realizar. Sin embargo, si ustedes lo fueran a empezar de cero, o por ejemplo su tarea, van a empezarla de cero, pues lo que tienen que hacer es, por ejemplo, aquí se ejecutó esto, si yo selecciono esta línea, le doy control C o le pongo copiar, cualquiera de los dos, puedo después empezar ustedes a construir su propio script. Por ejemplo, como comentan, si ustedes seleccionan el símbolo de gato, de número, pueden hacer comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es si pueden decir definir directorio de trabajo, ¿no? Ese es el paso que están realizando y pueden pegar ese paso que hicieron, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante, porque cuando lo quieran volver a hacer, o sea, si quieren replicar este ejercicio, ya no lo tienen que volver a escribir de nuevo, ya tienen la, digamos, la rutina que tiene que realizar R para hacer, por ejemplo, su tarea número uno, ¿no? Y bastaría con un clic para que la volvieran a replicar, ¿sí? Esto que hice aquí, el comentar, todo lo que esté con un símbolo de gato antes y se ponga como en un color diferente, no lo toma como una línea ejecutar R. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, a esto, le doy la forma de ejecutar algo, por ejemplo, aquí no se está haciendo nada, pero si yo se lo selecciono y le doy aquí en correr, o también pueden hacer este atajo, que es lo que yo uso normalmente, es control más enter, entonces se ejecuta, ¿no? Y ya lo que hizo en esta nueva pantalla es que otra vez volvió a definir ese directorio de trabajo, ¿sí? Y ahí se ejecutó esa línea de código. Pero si se fijan, esta de aquí, no tiene relevancia para R, solamente la pasa, digamos, para R no es algo que tenga que realizar porque sabe que es un comentario. La que sí va a ejecutar es la que está en la parte de abajo porque no tiene un código, un símbolo de número antes. ¿Sí?
se fijan, todo lo que yo les paso aquí tiene comentarios, y eso también es una práctica importante que les recomiendo siempre en todos sus proyectos realizar, porque cuando ustedes regresen, no sé, en un año, dos años o seis meses, digamos el tiempo que sea, hasta dos semanas, no se van a acordar, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, si llevan un buen orden de sus trabajos y de sus actividades, pues esto después les puede servir como una referencia para cualquier otra actividad que vayan a hacer, o simplemente si no sé, un trabajo que entregaron, les preguntan un año después qué hicieron, ¿no? Entonces ya con esto saben exactamente cuáles pasos siguieron y pueden replicarlo y pueden pasarlo, por ejemplo, como lo que yo estoy haciendo, se lo estoy pasando, y ustedes pueden perfectamente replicar exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, sin que pues cambie, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en sus pantallas va a ser lo mismo que yo vea, con la salvedad que pues están extrayendo los datos de su propia computadora, ¿no? En su carpeta. Bueno, ahora, algo importante de R es que, digamos, ya con la instalación que ustedes realizaron, vienen muchos paquetes, vienen muchas funciones, se pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, R, la ventaja de R es que pues es un software abierto y libre, y digamos, hay muchos paquetes o paqueterías que se están realizando por una cantidad importante, digamos, por muchas personas, ¿no? Y están disponibles para bajarse, para utilizarse, ¿no? Entonces, digamos que a este R básico que ustedes bajaron le pueden agregar muchas cosas que después pueden facilitar las actividades que realicen. En este caso, por ejemplo, yo voy a empezar aquí. Cuando ustedes van a utilizar una nueva paquetería, una nueva librería, siempre tienen que empezar con esta forma, ¿no? install.packages y entre paréntesis y comillas el nombre de la paquetería. Aquí lo que ustedes tienen que hacer para que puedan correr esto, tienen que quitarle el símbolo de gato, seleccionar esto que viene aquí y darle control enter, ¿no? Así como les comenté, o darle run en la parte de arriba. Y lo que va a pasar es que se va a instalar esa paquetería que se llama Reader. ¿Y para qué sirve esta que se llama Reader? Es para importar bases de datos. Les voy a enseñar primero a hacerlo manualmente, y después ya aquí ustedes tienen el código para hacerlo, digamos, cuando lo quieran hacer automatizado. Pero bueno, ¿cómo se hace para importar una base de datos? Si ustedes van aquí al menú File y le ponen Import Dataset o Importar Base de Datos, les va a dar una hay varias opciones, ¿no? Aquí depende del tipo de, digamos, el formato, ¿no?, en el que venga la base de datos. Si tienen una base de datos de Stata, de SAS, SPSS, si es de Excel, esta es la que vamos a utilizar, que es cuando viene de un archivo de texto separado por comas, por ejemplo, que es el CSV, y pues una base de datos, que ese es otro tipo de base. Nosotros vamos a utilizar este, que es From Text Reader. Seleccionan esto que viene aquí, y igual les dan una pestaña donde pueden ustedes buscar el archivo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a importar, por ejemplo, esta base del PIB trimestral. Si se fijan, con ustedes le dieron aquí en Browse, inmediatamente los va a mandar donde están los datos, porque ya sabe que es su directorio de trabajo, ¿no? Entonces no tiene que, se va a ir directamente ahí, y le dan a abrir, ¿no? Una ventaja de hacerlo manualmente es que pueden previsualizar qué es lo que va, ¿sí? Me salió un mensaje, dice que si quiero instalar los paquetes ahora, o sea que necesito instalar varios paquetes. Sí, ahí es lo que les comentaba, me doy cuenta que cuando vean este tipo de comandos, que digan, de cuenta que usted, el que yo les pasé viene así, viene sombreado, ¿no? Viene como un comentario. Entonces ustedes les van a quitar este símbolo de gato y lo tienen que instalar primero, ¿sí? Porque haz cuenta que en R primero tienes que instalar el paquete y después cargarlo, ¿sí? Pero por ahorita haz de cuenta que puedes darle aquí instalar paquetes y darle a ejecutar esto de aquí. Y después te va a aparecer un código como esto, pero significa que ya se instaló, ¿sí? José, y luego, por ejemplo, cuando tenía como dependencias o algo así, ¿qué era lo que teníamos que poner? ¿Dependencias? Sí, cuando tiene así como, vaya, que ese paquete ocupa como que más cosas. Ah, ok, no pasa nada. Pues, digamos, muchas veces te dice que si sí o si no quieres instalar las otras librerías, y le puedes poner que sí o le puedes poner que no. Pero en este caso, esta de aquí no ocupa otra. Creo que no. Y si te dice que sí, pues le puedes poner que sí y ya se instala la siguiente. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a ver, ¿sí?
Mira, le pueden dar aquí en archivo, como les estaba comentando, importar base de datos. Y en el segundo punto es en el donde estábamos, ¿no? Buscan le dan browse, seleccionan la base del PIP, que es la que tienen ahí en su primer comando, le dan abrir. Y les comentaba que la ventaja de hacerlo manualmente es que pueden previsualizar la serie que están importando. Como pueden ver, aquí no está bien acomodada porque voy a abrir el archivo para que lo vean, qué es lo que está pasando. Si ustedes van aquí al... Un segundito para que se abran las bases de datos, por favor. Sí. Gracias. Ustedes me avisan. Oye, a mí también me salió como dijo este Perales que si queríamos instalar los paquetes, no. Ahorita le pongo que sí o le pongo que no. Sí, ponle que sí. Va a instalar, a lo mejor le falta, como lo acaban de instalar, a lo mejor yo tengo instalado algún paquete que ustedes no tengan todavía y por eso no me sale el digamos ese mensaje. Pero ya si le ponen que sí, lo va a instalar y ya no les va a salir el mensaje. Y nada más, ¿es necesario instalarlo una sola vez? Por ejemplo, si quiero volver a importar bases de datos en otro trabajo, ¿ya no es necesario? No, date cuenta que por eso yo los tengo así con comentario, porque nada más lo instalas una vez y después lo cargas. Digamos que en las siguientes sesiones lo único que tienes que hacer es cargar la librería y ya no la instalas. Entonces nada más instala una vez. A menos que vuelvas a instalar R, por ejemplo, si no sé, a lo mejor reseteas tu computadora y vuelves a instalar R o cambias de computadora, pues ahí sí vas a tener que volver a instalar otra vez todas las paqueterías. Creo que ya. Listo. Ya es por esperarnos. Cualquier cosa me comentan para esperarlos igual. Como les comentaba, ahorita estoy abriendo el archivo, no es necesario que lo abra, nada más es para mostrarles por qué no lo está leyendo bien R. Lo que pasa es cuando normalmente cuando ustedes bajan información tanto de INEGI o de cualquier lugar, muchas veces no viene, por ejemplo, como lo esperaría, no viene el nombre de la variable y los datos, sino que pues a lo mejor viene, como en este caso, no viene información de qué unidad de medida es la información, la periodicidad, y a veces en la parte de abajo también vienen notas, ¿sí? Entonces, hay dos opciones. Una es que ustedes pueden desde aquí, podrían borrar todo y darle, digamos, que cuando importen cosas a R, venga así, o sea, ya venga en el formato que ustedes quieran, no, en que no traigan nada adicional. Y la otra es, pues, digamos que adaptarlo directamente, digamos, importarlo como está y hacer las modificaciones en R para que quede listo. Yo lo hago de las dos formas, ¿no? A veces, cuando tengo poco tiempo, lo hago así, y cuando tengo un poquito más de tiempo, mejor lo manejo todo directamente en R, por lo mismo que les comenté ahorita. Si yo quisiera replicar y volver a bajar esta base y volverla a importar, pues ya de cierta forma pues tengo el comando automatizado para que lo haga R así por su cuenta. Yo no tengo que hacer el paso de quitarle cosas a Excel o meterme a arreglar los datos ahí, porque ya está el programa, ¿no?, que lo va a hacer. Entonces aquí lo que tendrían que hacer, si se fijan, hay dos filas que no son datos, ¿no? Son información adicional. Entonces aquí viene un campo que dice skip. Si ustedes le ponen aquí, por ejemplo, skip 1, va a omitir o va a saltar la primera fila, ¿no? Si le ponen skip 2, va a saltar las dos primeras filas. Si le ponen skip 3, va a saltar las primeras tres. Y si fijan, es justo lo que ocupaba, ¿no? Que se saltaran tres. Y nada más que lo único es que la primera, yo aquí la tengo definida como si se fijan aquí, esta casilla que dice first row as names, quiere decir que la primera fila la está tomando como el nombre de las variables, y no es cierto aquí, ¿no? Tengo ya lo que está tomando como los nombres es la primera fila de datos, ¿no? Entonces, si ustedes desmarcan esa casilla, ya lo va a tomar correctamente, ¿no? Tengo todos los datos aquí, y ahorita le está asignando estos nombres que les voy a enseñar cómo cambiarlos. No pasa nada si no traen los nombres correctos por ahorita. ¿Sí? Entonces ya... Si se fijan, en este lado de aquí les da el código, ¿no? Que está, este es el código que si ustedes lo copian, pasa, digamos, le dan control C, seleccionan, dan control C, por mientras le voy a dar importar, y ya va a importar esa base, ¿no?
pero también al mismo momento, por ejemplo, en su script que ustedes inicien, pueden poner igual otra línea donde digan, o sea, importar, pase el pip. O ya le ponen los detalles que ustedes quieran poner y pegan eso. Entonces ya tienen aquí, por ejemplo, el comando que hace exactamente eso que hicimos manualmente, ¿no? Si ustedes volvieran a empezar, volvieran a importar esto y nada más lo ejecutan, le dan run, lo va a volver a hacer y ya no tienen que hacer todo lo que hicimos previamente, digamos, ya quedó automatizada esa tarea. Vuelvo a repetir, es que no sé cómo se diga, la pestaña me parece diferente que a ti y a ti te salen como que las, o sea, lo que viene contenido, pero a mí no, entonces es más difícil ir poquito a poquito. ¿Contenido? La pestaña blanca. Es que por ejemplo, aquí te sale... ¿Ah? No, la anterior, antes de que desapareciera. Ah, ok. Donde estábamos importando. Está aquí, importar base de datos. Estábamos aquí, ¿no? Sí. Sale a mí diferente a lo que tienes. O sea, abajo, aquí salen dos columnas, a mí una. Entonces yo no puedo leer lo que viene en el Excel tal cual. O sea, no, tengo que ir poquito a poquito. Ah, bien. Haz de cuenta que hasta aquí sí llegaste, ¿no? Estás aquí viendo ya la serie del PIP, así como la importamos. Es lo que te digo, o sea, la serie del PIP la veo, pero muy pequeña, o sea, me salen las flechas a la derecha que tengo que ir bajando, entonces nada más me salen dos o tres datos. Ah, ok, es el mismo programa. Por ejemplo, si tú le pones aquí skip 3, así como le puse, y le marcas la primera fila como nombres, va a ser lo mismo que yo estoy haciendo, ¿sí? O sea, esto que te mostraba aquí de poder previsualizarlo, pues ya va a depender de la pantalla donde lo estés realizando, pero como quiera, el programa, digamos que lo que estamos ejecutando, como es la misma serie y es el mismo programa, va a ser la misma tarea. Entonces, si quieres, por el momento dale aquí skip 3 y en la primera casilla la desmarcas y le das importar y ya vas a poder hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Y a lo mejor, por ejemplo, en tu caso, si no puedes ver tan a detalle esta parte de las bases, digamos, no la ves tan claro, a lo mejor sí te conviene más hacerlo desde el Excel, digamos, ya en el futuro quitarle todo lo que está extra en Excel y ya importarlas tal cual para que no tengas este problema de tenerla que ver directamente aquí, ¿sí? José, yo tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que, o sea, me sale igual esa pestaña donde dice Browse y le pico a Browse y le pico al Excel, pero luego me dice que, o sea, no me enseña la tabla, no me enseña nada, o sea, se queda en blanco. Dice que no hay no data, algo así. Entonces, okay. Si están seleccionando el archivo que dice piptrim.csv, ¿verdad? Sí. Y sí. Ya lo intenté varias veces, pero me sigue sin, o sea, no se ve nada. Bueno, ahora intenten solamente darle directamente esto de aquí, o sea, haz cuenta que seleccionen, ya que tienen instalado el paquete, seleccionen estas dos líneas y denle run o control enter para ver si lo importa. Y me dicen. O sea, literalmente nada más le pongo, o sea... Ah, ok, selecciono la que ya estaba. Sí, lo que ya está escrito, le das a estas dos de aquí, como ya definiste tu directorio de trabajo, nada más seleccionas estas dos y le das control enter o aquí donde dice run, en la parte de arriba. Ya le piqué a run y... Y te debe salir aquí del lado derecho, una esto de aquí, ¿no? Que dice datos y dice pip-trim, 162 observaciones de 3 variables. ¿Sí? A ver. Es que me dice que es de 0 observaciones de 0 variables. Ah, ok. Entonces, a lo mejor, y lo que está pasando, nada más fíjate que tus datos sí los hayas puesto bien en la carpeta. Haz de cuenta que una vez que tu directorio de trabajo sí esté bien definido, haz de cuenta que vuélvete a regresar donde dice sesión, definir el directorio de trabajo, seleccionar directorio y selecciona bien donde están, donde hayas guardado los archivos, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, yo los guardé en esta carpeta que se llama datos y la defines. Por ejemplo, si estás batallando, a lo mejor para encontrar, a lo mejor puedes poner escritorio y ponerlos en el escritorio. Y ahí ya no hay problema para que busques la carpeta. ¿Sí? Ya una vez que está, que definiste el directorio, ya no deberías tener problema con esta parte de aquí. Porque haz de cuenta que como es el archivo que les pasé, debería ser la misma información.
Si quieres volverlo a intentar, a lo mejor es el directorio de trabajo. ¿Alguien más tiene problema para llegar, digamos, para llegar a esto, ¿no? Que tenga de este lado derecho la base del PIB trimestral. Y cuando le piquen aquí, les debería mandar una base así. Yo tengo como un problema medio curioso porque le pongo skip 2, le doy enter. Le doy enter y me aparece un error. Error, is this a valid CSV file? Pero si le pongo, si intento exactamente lo mismo, pero quitando los primeros tres, ahora no me sale el error. ¿Quitando los primeros tres, a qué te refieres? A dándole skip y en lugar de ponerle 2, ponerle 3. Ah, no, es que le tienes que poner 3. Ah, ok, o sea, sí le pongo 3. Sí, es que yo lo estaba mostrando ahorita nada más como ejemplo, que aquí en skip, es digamos que esta es la variable que ustedes pueden mover para eliminar las primeras casillas, ¿no? Las primeras casillas del archivo. Y aquí en este caso funciona si ustedes quitan 3 y, digamos, no seleccionan, haz de cuenta que este es el código, ¿no? Sería, van a importar una base de datos que se llama de esta forma, donde la primera fila no son los nombres de las variables y van a saltar los primeros 3 filas. Y básicamente sería, haz de cuenta que es de este archivo, lo que están haciendo es saltando estas 3, ¿sí? Haz de cuenta que están borrando estas 3 y le está diciendo que la primera no son los nombres y R automáticamente le está dando 3 nombres hacia X1, X2, X3, ¿no? Y ahorita los vamos a cambiar. ¿Sí? Ah, ok, ya entendí. Solo, o sea, mi duda era más que nada porque a ti te aparecen creo que 162 variables, ajá, observaciones, perdón, y ahí aparecen 161. Entonces ya como que confundí eso, pero... Era por esta, sí. Ah, ok, va. Gracias. Dale. ¿Quién fue la que me preguntó ahorita para que no pude, que le parecían cero observaciones? ¿Ya se pudo? Sí, ya se pudo, gracias. Ah, perfecto. Bueno, ¿ya puedo continuar? Todos pueden ver aquí de su lado derecho la serie del PIB con 162 observaciones, 3 variables, y cuando le dan clic aparece de esta forma, ¿no? Con 3 variables nombradas X1, X2, X3, y se van hasta la parte de abajo. Digamos, la última fila, si se fijan, esta la vamos a borrar, pero debe decir cifras preliminares, a partir de 2021, etcétera. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, pues ya le quitamos los nombres, ¿no? Entonces vamos a volvérselos a poner. ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Cómo renombramos estas columnas? Bueno, la forma que lo hace R es con este comando, ¿no? Call names, esta es la función. Y después a la función, ustedes le tienen que decir a qué base, ¿no? A qué base le quieren cambiar las columnas. En este caso, la base se llama PIB trimestral, que es esta que nosotros nombramos aquí. Si se fijan, ¿cómo tiene este nombre? ¿Por qué tiene este nombre? Cuando ustedes importaron la base, y esto ya lo definí yo aquí en este código que ejecutamos, dije PIB trim y definí el nombre, digamos, de este objeto que estoy importando, ¿no? Haz de cuenta que esto es lo que importa la base de datos, y después se utiliza esta flechita NR es como para asignar un objeto a un nombre, a una variable, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es asignar este procedimiento que es importar esta base de datos del PIB trimestral, y le estoy poniendo esto a este objeto que importa el nombre de PIB trim. Igual pueden utilizar el símbolo de igual, pero... Es más recomendable, o lo que se recomienda, es utilizar este simbolito, que es pues, básicamente el símbolo de menor igual y un guión, ¿no? Y se forma esta flechita. Entonces, de esta forma, cuando ustedes ejecutaron este código, lo que están diciendo la R es que a la base que importaron, le importe, esa base le importa como un objeto, que en este caso, por ejemplo, si quieren conocer la clase del objeto, le pueden poner str, entre paréntesis le ponen PIB trim y les va a decir qué es, ¿no? Y si les dice aquí, por ejemplo, es un tuple, que es un tipo de archivo, ¿no? Que digamos que es un tipo de objeto aquí en R, que de una dimensión de 162 filas por 3 columnas, y les dice
qué estructura no tiene, ¿no? Por ejemplo, dice que son la primer variable, que es x1, es un CHR, que es carácter o letras, y después son números, ¿no? X2 y X3 son números y tiene una dimensión igual, ¿no? De una columna por 162 filas. Es básicamente, les da toda la descripción de la base que están importando, que es este objeto. Entonces, a este objeto de este tipo le están dando un nombre que se llama piptrim con este comando. Entonces, lo que estamos haciendo... ¿Sí? La línea 9 que tienes es necesaria siempre, aunque ya tengamos la librería. Haz de cuenta, siempre lo que haces es instalarla, y ya que la tienes instalada, ya en las siguientes ocasiones no la instalas, solamente la cargas, ¿no? Y se cargan... Y la importan. Te das cuenta que tú ya la tienes en tu computadora. Con esto se baja a tu computadora, a la carpeta que les mostré aquí abajo, ¿no? Si te vas aquí a tu disco duro, archivos de programa, R, por aquí hay alguna carpeta que se llame librerías, y aquí están todas esas librerías que instalan, ¿no? Entonces, cuando puedes instalar paquetes, se instala en alguna carpeta por aquí, ¿sí? Que de hecho, por ejemplo, esa que se llama Reader debe estar... Si no tiene una carpeta por sí misma, a lo mejor está contenida en otra, y por eso les aparecía lo de las dependencias, ¿no? A lo mejor esa librería Reader forma parte de una carpeta más amplia y fue la que se instaló en su computadora, ¿no? Entonces, de esas carpetas, cuando tú le dices Library Reader, lo que va a hacer es que va a buscar en tu carpeta de paquetes y la va a cargar, ¿no? Entonces ya no la tiene que instalar, solamente la carga. Pero sí es algo que tienes que hacer ya cada vez de que la vayas a utilizar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿puedes decir cómo teníamos que hacerle para que no nos saliera a hacer observaciones de cero variables? Ah, ok. Lo que pueden hacer es directamente seleccionar estos dos. Una vez que ya hayas cargado tu directorio de trabajo correctamente, yo creo que el problema de tu otra compañera es eso. A lo mejor y todavía no estaba definido bien el directorio de trabajo. Si tienes problema, a lo mejor para seleccionar, lo que te recomiendo es que pongas los archivos que les pasé en el escritorio, ¿sí? O sea, se cuenta que de estos que les pasé en el chat, estos de aquí, los arrastras al escritorio. Por ejemplo, yo lo puedo hacer aquí. Estos de aquí los puedes arrastrar a tu... o descargar a... los puedes descargar. Y los arrastras al... que esto de aquí, ya que los tengas en descarga, los puedes arrastrar aquí al escritorio, y lo que puedes hacer es en R, le das, en, igual como dijimos, sesión, definir directorio de trabajo, elegir directorio de trabajo, y ahora, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues ahora quiero que el directorio de trabajo sea mi escritorio, y le doy abrir. Y ahora sí, si yo vuelvo a hacer esto de aquí, lo va a volver, digamos, seleccionas estas dos líneas de aquí, desde donde dice Library Reader hasta donde dice piptrim y esto de aquí, le das correr y debería volver, o sea, se cuenta que va a hacer ya el procedimiento correctamente. No, nada más que ahora la diferencia es que cuando vaya a buscar este archivo, ya no lo va a buscar en la carpeta que había definido acá, sino que la va a buscar aquí en mi escritorio, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Pero haz de cuenta que nada más lo que necesitas hacer es bajarlos a tu escritorio y definir el directorio de trabajo, el escritorio, y después ya ejecutas estas dos líneas de aquí, ¿sí? Y me dices si no se puede. Eduardo, otra cosa. Sí. La línea 10 solo funciona si importamos anteriormente a la librería, ¿verdad? Lo de ir a file y todo eso. Sí, es que haz de cuenta que esta es la función, y esta función read-csv es parte de la librería Reader, ¿sí? De cuenta que no puede ejecutar esta función. Si tú no hubieras cargado esta librería, R no sabe qué significa esto. No, yo me refiero a lo que hicimos de darle clic en File, Import Database, Dataset. Ah, okay. Ese procedimiento fue cómo hacerlo manualmente. Haz de cuenta que si tú estás empezando algo en cero y pues no sabes todavía qué directorio es, o no lo quieres escribir la dirección completa, puedes hacerlo manualmente. Importarlo desde este tipo de archivo, buscarlo. Por ejemplo, yo lo voy a hacer ahorita desde el escritorio, como lo pasé. Si ahora la buscas en el escritorio,
Y dices, ah, bueno, en el escritorio aquí está PIP trimestral, le damos a abrir. Brinco las primeras tres filas y quito la primera como nombre y le doy importar. Y va a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Pero si te fijas, lo que hizo, aquí en la parte de abajo se ve, es básicamente eso que copiamos, ¿no? Esta es la línea que ejecutó. Si te fijas, primero cargó la librería y después ejecutó una línea que es justamente esta que yo tengo escrita acá, ¿sí? No, lo único que pasó es que para ya dejarlo registrado en la rutina, yo copié esa, digamos, esto que ejecutó, lo puedes darle control C y, no sé, pegarlo en tu, si tú lo posicionas aquí, lo puedes pegar y poner un comentario de que eso fue lo que hizo, ¿no? Cargó la librería y después ejecutó este comando, que es básicamente lo que les incluyo en estas dos líneas, ¿sí? ¿Ya se pudo cargar la base, Marisa? No, todavía no, o sea, estoy batallando y como ya no me acuerdo cómo se hacía, o sea, qué le teníamos que cambiar, pues a lo mejor lo intento ahorita más tarde, o sea, intento ahorita que se cargue y si no lo intento un poquito más tarde. Sí, si quieres sigue intentando y ahorita me dices digamos, conforme sigas intentando me dices para ¿cómo se llama? Para revisar, y si no, pues ve siguiendo como quiera, pues les voy a pasar este archivo, ¿no? Para que ustedes lo hagan paso a paso, y mejor concéntrate en ir siguiendo la explicación de los comandos, y más adelante, digamos, ya, puede ser más al ratito, o en el fin de semana, si quieres volverlo a intentar, y tienes alguna duda, me preguntas ya. También digo, ya cuando estén haciendo su tarea, si sale alguna duda, por ahí me pueden, digamos, de algún comando, me pueden escribir para comentarles a lo mejor qué es lo que puede ser que se le esté fallando ahí. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, en esta parte de aquí, esta base de datos tiene los nombres que tiene asignados no son los correctos, ¿no? Tiene, pues, X1, X2, X3 y quisiéramos ponerle los nombres correctos a esta base. Lo que, como se hace esto es con el comando call names, es la forma que cambian los nombres de las columnas de una base de datos, y el argumento que le tienes que dar es cómo se llama la base de datos que quieres cambiar, ¿no? A la que le quieres cambiar los nombres. Entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy seleccionando el nombre de la base de datos que se llama PipTrim, y le estoy diciendo después, este es el primer argumento, le dices qué base, y entre corchetes, seleccionas la columna a la cual le quieres cambiar el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo digo, quiero cambiarle el nombre a la primera columna de la base de datos PipTrim y le quiero poner periodo. Entonces, si yo ejecuto esta línea, la selecciono y le doy control enter o le doy aquí donde dice run, y ustedes vuelven a darle clic aquí donde dice PipTrim, van a ver que la primera columna cambió al nombre periodo, o sea, digamos que ya no se llama X1, se llama periodo, ¿sí? Y ahora, si yo vuelvo a hacer esto mismo, pero ahora digo, pues a esta base de PipTrim, a la columna 2, le quiero poner PipTrim. Bueno, pues le doy igual control enter o run, y esa segunda columna va a tener el nombre de PipTrim, ¿sí? Igual para la tercera, ¿no? Ese sería el comando. Bueno, cuando vayan aquí ya va a tener estos tres nombres, ¿no? Entonces, esa es la forma que ustedes pueden cambiar el nombre de las columnas en R. ¿Sí? Y se fijan, ahora la base, pues ya tenemos los datos y tiene los nombres correctos de las variables. Igual ustedes pueden seleccionar otros nombres, pero ahorita les recomiendo que sigan esos mismos porque después los utilizo, ¿no? En esta rutina. Ahora, como les comentaba, pues no solamente tenemos problemas con los datos que vienen en la parte de arriba, sino también en la parte de abajo viene esto que no es información que sean datos, digamos, viene esta descripción de la base que son cifras preliminares, etcétera, pero no la queremos. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esta fila 162? Si se fijan, aquí vienen numeradas desde el 1 hasta el 162, por eso tiene 162 observaciones de tres variables. Entonces, queremos eliminar la 162. Y lo que tienen que hacer aquí para eliminarla sería de esta forma, ¿no? Siempre, digamos, esto de aquí es de cuenta que es el operador que les comenté para asignar. Entonces, como esto es un objeto,
La forma en programación, no se cuenta que si ustedes vuelven a asignar, si yo, por ejemplo, en este momento le digo, no, pues sabes que pip, quiero que pip trim y le quiero asignar el valor 0. ¿Sí? Quiero que sea eso. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Hay alguien que piense que me diga qué es lo que va a pasar si yo hago esto? ¿Error? ¿No? Pondrá toda la base de datos en cero. Exacto. Lo que va a hacer es, digamos, que borrar todo el procedimiento que ya. No borrarlo, sino simplemente va a sobreescribir. Ahora, para R, pip trim, ya no es esto, ya no es la base que importé, ya ahora es un cero. Entonces, se cuenta que si yo ejecuto esto, pues nada más tengo esto. Se cuenta que pip trim, para ahora, digamos, a partir de este momento es como una definición, ¿no? Si ustedes definen pip trim como la base, como ese objeto que importamos, pues va a ser ese objeto. Pero si después cambian la definición a que piptrim sea 0, pues ya cambió y ya ahora nada más es un número, ¿no? Entonces piptrim ya nada más tiene el valor de 0, ya no es una base. Entonces, pero pueden volver a hacer eso de nuevo, digamos, pueden volver a sobreescribir. Si la vuelvo a importar, aquí se cuenta que estoy volviendo a ejecutar eso y ya vuelvo a tener mi base de datos. Digamos, piptrim ya es de nuevo la base de datos que importé, ¿no? Ya es este procedimiento. Igual puedo volver a hacer el procedimiento de las columnas. Y piptrim va a volver a tener esas tres columnas con los datos, ¿no? Y con los nombres correctos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, como ahora, que, si quisieran pensar ahora, aplicando este mismo concepto de que podemos sobreescribir las bases, pues ahora quiero sobreescribir este piptrim, pero quiero que la nueva versión sea igual, todo igual, pero no tenga la fila número 162. Entonces, básicamente es lo que le voy a decir a R, ¿no? Pues sobreescribe el nombre piptrim, pero quiero que ahora el objeto sea el mismo, pero sin la fila 162. Y eso se logra con esto. Se cuenta que este es el mismo comando de asignación. Estoy asignando lo que sea que voy a hacer después de esto, se lo estoy asignando al mismo nombre de piptrim, o sea, va a sobreescribir esto que está aquí. Pero lo que quiero hacer, y esta es la forma que se realiza, es... Primero, antes voy a explicarles algo. Si ustedes van aquí en piptrim y abren corchetes, que son estos aquí los corchetes, y le ponen, por ejemplo, 1. Perdón. Piptrim y le ponen aquí un 1. Y le dan ejecutar. Si se fijan, lo que va a hacer R es que les va a aventar toda la primer fila. ¿Sí? Estos corchetes son, digamos que... Van a indexar o van a tomar solamente ciertos elementos de la base de datos, ¿no? Entonces, estos corchetes los pueden ver como unos operadores que van a la base de datos y les van a recuperar ciertos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que me recupere la columna 1. Pero si yo le pusiera una coma antes y le volviera a ejecutar esto... Ah, perdón, aquí es lo mismo, es al revés, con una coma después. Si le dijera así, ahora me va a recuperar solamente la primera fila. Entonces, haz de cuenta que esto de aquí es para recuperar ciertos elementos o para recuperar un subconjunto de la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Le dicen qué fila o qué columna quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, pues, ¿sabes qué? Quiero que R me recupere o que me dé, o digamos, que el output sea la primera fila. Entonces, yo le pongo piptrim, abro corchetes, y le pongo 1, que es la primera fila, coma, y si no le pongo nada, me toma por default las 3, ¿no? Entonces ahorita, si se fijan esto que me dio como resultado, si yo voy a la base, es exactamente la primera fila, ¿sí? Si yo le pusiera esto 2, lo que me va a arrojar es la segunda fila, ¿sí? Si van aquí, es la segunda fila. Si yo le pusiera aquí... le cambié el lugar la coma y digo, en lugar de esta coma le pongo nada más un 2 o le pongo coma 2, ¿qué creen que me va a dar? Pues va a ser la segunda columna, ¿sí? Fíjense, esta es la columna de piptrim, que es esta de aquí, ¿no? Es esta segunda. Y si yo le pusiera aquí coma 3, lo que me va a dar es la tercera columna, ¿sí? Es piptrim D, que es esta de acá, ¿no? Entonces, esta es la forma esta es la forma que ustedes le pueden decir a R que les dé solamente un subconjunto de la base. Entonces, ustedes tienen aquí 162 observaciones con tres variables o tres columnas,
y de esas pueden seleccionar las que ustedes quieran, ¿no? Nada más tienen que hacer uso de los corchetes y este operador. Por ejemplo, si yo le pongo 1, 3, alguien que me diga qué elemento me va a dar si yo le pongo pip trim corchetes 1,3. La primera fila y la tercera columna. Exacto. Entonces, haz cuenta que si yo le pongo esto, me va a dar el tercer elemento de la primera fila, ¿no? Que es 8,155,986, ¿no? Que es, corresponde a este elemento, ¿sí? Entonces, esa es la forma que ustedes van a obtener un subconjunto de la base. Entonces, vamos a aplicar ese concepto para reescribir la base y borrarle la observación 162. Y esto se consigue de esta forma, ¿no? Entonces, como le quiero borrar una fila, selecciono, digamos, va a ser del lado izquierdo de la coma, ¿no? Porque esto es lo que corresponde a las filas. Ahora, yo aquí lo que le estoy diciendo es que me dé todos los elementos. Este C es digamos, una forma que ustedes pueden englobar. De hecho, no es necesario, creo que lo puedo poner para ahorita no confundirlos con ese. Creo que lo puedo hacer así. Si lo puedo, ya no es necesario. Ejecutar esto y si no, si les tengo que explicar qué es esa C. Vamos a ver, si se fijan, si nos vamos aquí, ya el cambio, ya que ejecuté esa fila, tiene 161 observaciones con 3 variables y si nos vamos aquí, vamos a ver que ya no está esa 162, ¿no? Entonces no es necesario la C para ahorita no confundirlos con eso. Nada más lo que tienen que hacer es aplicar, digamos, si ustedes antes le ponen aquí un símbolo de menos, lo que significa es que no quieren ese elemento, ¿no? Cuando le poníamos sin este elemento, significaba que nada más quería ese elemento, digamos, que quería, por ejemplo, si yo le pongo así y le doy ejecutar, aquí lo que le estoy diciendo es que me dé la fila 162, pero si yo le pongo menos 162, lo que le estoy diciendo es que me dé toda la base menos el elemento 162, ¿sí? Y eso es, digamos, de esa forma estamos reescribiendo o estamos volviendo a definir que es pip trim, que es lo mismo, pero sin la observación 162. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí. Sí, perfecto. Entonces, de esa forma, ahora sí ya tenemos una base de cierta forma limpia, ¿no? Que es esto, como les comenté, estos pasos que hicimos se los podrían saltar si eliminaran desde Excel las filas y demás. Yo a veces lo hago de esta forma también porque si yo volviera, no sé, a bajar una base del INEGI, este mismo procedimiento que realicé, pues lo puedo aplicar a otro, ¿no? Igual, ya nada más sería modificar aquí los elementos, pero sería, digamos, esta misma rutina. Yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, si me equivoco y elimino una fila, ¿cómo la puedo recuperar? Pues con el, haz cuenta que es el mismo concepto, no pasa nada. Lo que podría hacer es volver a... Si tú llevaste un buen orden aquí en tus comandos, pues, por ejemplo, imagínate que yo borré por error, no sé, la 120. Y pues la 120 sí eran datos, ¿no?, que yo quería. Ahorita ya tiene 160, pero en el 120, pues haz cuenta que ya nada más tengo... Ya aquí se brinca, ¿no? No tengo el dato del cuarto trimestre de 2010, ¿no? Entonces, pues la serie está mal. Necesitaría recuperar ese dato. Hay varias formas, pero aquí lo más sencillo, como tú importaste la base correcta, pues sería volver a, es cuando que vuelves a ejecutar este comando que está arriba, donde la base todavía estaba bien, y ya vuelvo a tener mis 162 observaciones, corro los otros comandos que son lo de las columnas, y pues corrijo este código, ¿no?, que es el 160, y el correcto es, el que quiero borrar es el 162, ¿sí? Y ya vuelvo a tener mi base con, digamos, el cuarto trimestre de 2010, ya está de nuevo aquí, ¿no? Aquí. Ya recuperé la observación 120 que había borrado por accidente, ¿sí? Esa sería la forma más correcta, o sea, más fácil. Hay otras formas de que le podrías volver, digamos, le podrías escribir, ¿no?, tú el dato, pero pues sería más difícil, ¿no? Lo más fácil aquí sería volverle a importar porque ya tienes aquí la rutina y hace, y, digamos, te regresas y corriges el código que hiciste mal, ¿sí? De hecho, eso es bien común, ¿no? O sea, cuando estén trabajando con programación, ahora que están aprendiendo Python, o si lo hacen en R, o si lo hacen en Stata, va a ser bien común este proceso de prueba y error, ¿no? Estar realizando un código, ver que si funciona o no, se hace lo que ustedes quieren hacer,
y revisando por qué jaló o por qué no jaló y cambiándolo, ¿no? Hasta que haga lo que ustedes quieren que haga la computadora. Pues la computadora pues tiene la capacidad de hacer bastantes operaciones y tiene buena memoria y es mucho más rápida para hacer cálculos repetitivos. Sin embargo, digamos que la desventaja es que no es como nosotros, ¿no? Que podemos entender el contexto de, por ejemplo, si ustedes me dicen pues una instrucción, aunque esté a medias, pues a lo mejor yo la puedo entender porque entiendo el contexto, la computadora, digamos, no lo va a hacer así. Le tienen que decir paso por paso exactamente qué es lo que quieren que vaya haciendo para que lo ejecute correctamente, ¿no? Entonces sería, de hecho, a medida que ustedes vayan pensando de esa forma, van a poder programar mejor sus bases de datos o hacer una buena programación. Piensen así paso por paso. Primero tengan en mente cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Por ejemplo, en este caso, yo sabía que quería eliminar la observación 162 y después piensen en qué pasos uno por uno tienen que hacer para lograr ese objetivo, ¿no? Y esa es la forma que ustedes van construyendo ahí su programa. Ahora, lo que hago aquí, si quieren ejecutarlo, es básicamente lo mismo que hice para la serie del PIP, pero ahora estoy importando la serie del IPC, ¿no? Entonces, si quieren nada más darle ejecutar esto aquí, que es lo mismo, si se fijan, ahora se guardó una nueva base de datos, que es el IPC, y tiene más observaciones porque esta es mensual y no es trimestral, ¿sí? Ahora, esta de aquí, el único problema que tiene, si se fijan, es que esta viene bien, o sea, empieza donde debe empezar, pero al final trae algo de información. Ah, bueno, quiero que coincidan, la serie del PIB termina hasta el primer trimestre de 2021, pero el IPC yo tengo información hasta julio del 2021, ¿no? El primero de julio de 2021. Entonces, yo quiero que sean compatibles, ¿no? Entonces, quiero eliminar todos los datos hasta el primer trimestre. Nada más me quiero quedar, de cuenta que quiero eliminar estos de aquí, ¿no? Quiero quedarme hasta marzo de 2021 para quedarme con dos periodos de tiempo que sean compatibles, ¿no? Entre la serie del PIB y la serie del IPC. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente el mismo procedimiento que hice para la última observación de la base del PIB, pero aquí le estoy diciendo de manera diferente, estoy diciendo que quiero que se quede con las observaciones de la 1 a la 483, ¿sí? Por ejemplo, aquí hubiera sido equivalente que yo le pusiera quédate con de la 1 a la 161, ¿sí? Eso sería lo mismo que lo que puse en el otro código, ¿no? Hay muchas formas de dar la misma instrucción. Aquí lo que estoy diciendo es que quiero que el IPC, esta base que importé, nada más se quede con las primeras 483 filas, ¿sí? Igual, aquí a esta base de datos no me gustan los nombres que tienen. Por ejemplo, dice fecha y viene el código de la serie. Entonces, se las vamos a cambiar, ¿no? Por periodo y por IPC general. Con los mismos códigos que hicimos, digamos, con el mismo patrón que hicimos en la parte de arriba, lo que cambia es aquí la base de datos que estamos utilizando. Entonces, ejecuto estos dos. Y si ustedes van aquí a IPC general, van a ver que cambió ya a periodo y a IPC general, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita, de importar y hacer estos preparativos iniciales para tener la base de datos ya lista? Digamos que esto de aquí les va a servir para importar sus bases de datos digamos, sobre todo esta primera, les va a servir para importar las bases de datos que van a utilizar para su tarea, ¿no? Es esta parte de aquí, ¿sí? El que le importen, si quieren cambiar los nombres y en quedarse con las observaciones que quieren, ¿no? De la base. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué era el 1.2.483? Ah, ok, mira. Si ustedes ejecutan algo directamente aquí, se va a ejecutar directamente. Lo que voy a hacer es, lo voy a poner aquí para no ponerlo de arriba, ¿no? 1 hasta 483, y le doy Enter. Si te fijas, lo que pasa aquí es que me arrojó una serie desde el 1 hasta el 483, ¿no? Es lo que hizo cuando le puse 1 a 483, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo aquí, lo que le estoy diciendo es que quiero que sobrescriba la serie del IPC general, pero ahora quiero que se quede nada más con las primeras 483 filas, ¿no? Y esta es la forma que le digo, ¿no? Quiero que se quede
de la 1 hasta la 483. Entonces, para no darle todos los elementos de uno por uno, yo le pudiera dar todos los elementos uno por uno, pero tendría que hacer esto. Para eso serviría la C que hace ratito no les expliqué, pero si yo quiero definir un vector con todos los elementos, tendría que hacer esto, ¿no? Así hasta el 483, ¿no? Pero uno por uno. Entonces, puedo ahorrar toda esa escritura de definir todo el vector para que me dé todos esos elementos, nada más diciéndole, digamos, R entiende que si yo le digo de 1, 2.483, lo que quiero decir es que me dé todos los elementos desde el 1 hasta el 483, ¿sí? Será como una abreviación para no escribir uno por uno todos los elementos que quiero que conserve. Y si, por ejemplo, el PIB, o sea, tenemos una base que empieza 3 años antes, le ponemos, por ejemplo, desde el 2, o sea, que quite desde el 4, que quite la 1, 2 y la 3. Que empiece 2 años antes, por ejemplo, estamos aquí. O sea, supongamos que esa empieza 3 años antes que la del PIB, entonces queremos borrar los primeros 3 años. Ah, sí, 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 por ejemplo, si aquí quieres empezar en, no sé, quieres empezar en 1982 y queremos que empiece en la observación 13, por ejemplo, tú le puedes poner aquí 13, a 483. Déjame vuelvo a cargar esta porque no la va a tomar bien. Hago esto, va a agarrar IPC general y va a empezar ahora en 1982, ¿sí? Porque ya eliminó las primeras. De cuenta que esta es la original. Y si tú entras a empieza en 1981, pero si yo le digo que empiece de la 13, va a empezar en 1982 y va a terminar en la 483, ¿no? Acá, en marzo de 2021. Entonces, si le pongo así, 13 a 483, este de aquí se va a empezar en el 82 y va a terminar en marzo del 2021, ¿sí? Y ya cambiaron los números porque como se acortó la serie, pues ya este no corresponde, digamos, le restaron 12, ¿no? 12 unidades aquí. Pero lo voy a dejar como estaba, ¿no? 1.483. Bueno, como les comentaba, esta primera parte, hasta a la línea 29, sería cómo importar las bases, ¿no? Y hacer algo de arreglos. Ahora, está un poco. Bueno, esto lo voy a pasar rápido para que alcance el tiempo y alcancemos a llegar a la parte de la correlación y demás. En esta sección de aquí, lo que estoy haciendo es algunos pasos para pasar de una serie. Por ejemplo, vemos que el IPC es mensual, ¿no? Entonces tenemos 12 periodos por cada año y el PIB está trimestral. Nada más tenemos, digamos, 4 periodos por cada año. Y yo quiero hacerlos, que sean los dos sean trimestrales, ¿no? Porque, digamos, para que sean compatibles y poder comparar, por ejemplo, cuando saquemos los filtros y demás, queremos que estén en la misma frecuencia de los datos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a proponer que cada trimestre, esto nada más lo estoy haciendo como ejercicio, voy a tomar el promedio, ¿no? De los tres datos, del primer trimestre, le voy a asignar al trimestre 1 el promedio de los tres primeros meses del año 1981. Para el segundo trimestre del año 1981 voy a asignarle el promedio de esos años, ¿no? Y este es el procedimiento que incluyo aquí, ¿sí? Básicamente lo que no voy a entrar mucho en el detalle porque no lo van a hacer para su tarea. Si quieren después lo pueden revisar y también me pueden consultar para no abrumarlos con esta información ahorita. Lo que estoy haciendo aquí es básicamente estoy dividiendo, o sea, te cuenta que les estoy básicamente haciendo esto, ¿no? Que les digo, o sea, sacando los promedios y reescribiendo la serie para que se les asigne ese promedio. Y eso lo hago mediante este código que está aquí. Ahorita no voy a entrar en detalle porque no voy a alcanzar a cubrir lo que pienso que es más importante ahorita para la tarea, ¿sí? Esto lo voy a pasar, pero nada más voy a mostrar que si hacen esto de aquí. Este sí me gustaría alcanzar a hacer los for loops, pero igual mejor en otra sesión de laboratorio, si quieren, cubrimos estas partes para alcanzar a llegar a lo de la tarea. Pero básicamente, si se fijan aquí, a lo que llegué es que pues ya tengo ahora
Permítame un momento. Empieza en general mes. Aquí está. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí, haz de cuenta que, perdón, llegaba hasta aquí, desde la serie, desde la fila 30 hasta la fila 50, haz de cuenta que hasta aquí, hasta la 62. Este procedimiento aquí es lo que hice para convertirla de mensual a trimestral, pero esto no lo van a utilizar para su tarea, y como ahorita estamos ya un poquito más cortos de tiempo, no lo voy a cubrir para alcanzar a ver lo que es de más interés. Pero básicamente con lo que me quedé aquí es ahora sí con una serie trimestral, ¿no? Con años, trimestres y ya sea el promedio, y en otro caso sí tomo el valor de la serie al cierre, ¿no? del trimestre. Pero se fijan, ya esta serie, que es IPC general, le puse trim, ya tiene nada más 161 observaciones porque es trimestral, y lo que hice básicamente fue calcular el promedio de los primeros tres meses de cada año y asignárselo al trimestre. Pero igual eso no lo entramos a detalle ahorita. Como que va a venir ahí, lo pueden revisar paso a paso, ir haciendo, digamos, viendo cada una de las operaciones que realizo, y si tienen alguna duda me pueden consultar, ahí lo vamos revisando, ¿sí? Un comando que les puede servir mucho para revisar documentaciones, si ustedes le ponen help, y por ejemplo, si yo quisiera saber qué hace este comando que se llama rep, le pongo help rep, le pongo enter, aquí le va a abrir una documentación, ¿no? Que dice, bueno, pues este rep replica los elementos de un vector o una lista, y les da muchos ejemplos y algo de información sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Igual esto mismo lo pueden obtener si ustedes le dan dos signos de como de interrogación, le ponen help, perdón, le ponen rep, y también les va a conseguir, va a volver a hacer eso mismo. Va a conseguir documentación de nada más que de otras fuentes, ¿no? Les va a dar aquí a qué se puede referir ese rep. Eso serían algunas formas. Otra es que busquen directamente en internet, hay bastante información. Si ustedes le ponen, por ejemplo, rep y NR, ¿no? Y normalmente hay una página que se llama Stack Overflow rep function. Por ejemplo, aquí esta que viene de documentación, pues viene algo muy similar a esto que abrimos directamente. Y aquí les puede dar igual algunos ejemplos y algo a lo que se refiere lo que estoy haciendo con esa función. O sea, cuando tengan, yo normalmente así fui aprendiendo las funciones, ir buscando a qué se refieren, y las van buscando y van intentando allí realizar el procedimiento que quieren realizar. Pero bueno, esto ya no voy a entrar en detalle. Voy a pasarme a esta parte de declarar las series como series de tiempo. Esta parte de aquí igual va a requerir que ustedes instalen este paquete que se llama Lubridate para crear un vector de fechas. Como les comenté ahorita, por ejemplo, si ustedes van aquí a la serie del PIB, ven que tienen una columna que se llama periodo, pero esta columna periodo, como les mostraba hace ratito, o sea, si ustedes le ponen str, que es como structure o la estructura del objeto, le ponen pip trim, lo que dice aquí es que es periodo, lo toma como un carácter, ¿no? O sea, se cuenta que lo está leyendo como si fuera texto, no lo está leyendo como si fuera una fecha. Entonces nosotros queremos que R interprete que pip trim es una variable de tiempo, no es texto, ¿sí? Y eso es básicamente lo que estoy haciendo en esta parte de aquí. Para eso instalan este paquete, install.packages, y le ponen entre paréntesis lubridate. Bueno, yo lo tengo instalado, por eso me da este error. Yo ya nada más lo voy a cargar. A ustedes les debe aparecer aquí que se está cargando. Ya que se cargue, le dan cargar. Y lo que va a pasar aquí es que esto de aquí es la forma que
Yo normalmente trabajo de esta forma, de cuenta que defino un vector que se llama fecha, de cuenta que y le digo, por ejemplo, yo tengo una base de datos que empieza el 1 de enero de 1981. Aquí, como esto está en inglés, toma el orden de las fechas en inglés, donde primero se pone el año, luego el mes y luego el día. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo año 1981, mes 1, del primer día, y tiene una aquí este factor que viene aquí, length out, es qué extensión, hace cuenta que a partir de aquí, cuántos, yo le digo que son cuartos o trimestres, esto sería como la traducción en inglés, se extiende 161 trimestres. Entonces le estoy diciendo que me realice un vector de fecha con esta función que se llama secuencia de fecha, sequence date. Entonces, si yo le doy esto de aquí, si fijan, va a construir un vector que se llama fecha, que tiene, lo voy a poner aquí para que lo vean, fecha, tiene todas las fechas, ¿no? Desde el primero de enero, digamos, desde el primer trimestre de 1981, luego tiene cuando empieza el segundo trimestre de 1981, el tercero, y después ya se brinca al cuarto, ¿no? Cuando empieza el cuarto trimestre de 1981 y luego se va para el 82, ¿no? Y así por 161 trimestres, ¿no? Que es lo que abarca las series que tenemos aquí, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si van a empezar, depende la serie del PIB que ustedes vayan a importar, aquí le van a poner la fecha. Por ejemplo, si empiezan en 1980, le ponen aquí, o sea, nada más modifican cuándo empiezan, ¿no? Si empiezan aquí en 1980 o 79, etcétera, ya dependiendo los datos que ustedes vayan a bajar para su tarea, modifican esta fecha de aquí, el año, principalmente, nada más. Después tienen que, por ejemplo, si van a que hacen la cuenta, ¿no? De cuántos trimestres son los que tienen hasta el cierre de, por ejemplo, creo que ustedes van a tener igual hasta el primer trimestre de 2021. Entonces, por ejemplo, si empezaran aquí en 1980, pues tendrían que poner aquí 162 y así, ¿no? Para que les abarque las fechas correctas que ustedes van a bajar. Ustedes también van a tener trimestre, entonces esto de aquí no lo tienen que mover. Luego lo que hago, si se fijan aquí, con este comando yo obtuve el primer día del trimestre, pero yo quiero el cierre del trimestre. Digamos que la función que se utiliza para obtener el cierre del trimestre es este comando que está aquí. Yo sobrescribo ese vector fecha, pero ahora le digo que quiero que me dé la fecha de cierre del trimestre, ¿no? Y ejecuto esto de aquí. Y si ahora yo le pido otra vez esas fechas, me va a decir que son, primero que nada, ya las guardé en una base de datos, ya no aparecen así de forma desordenada. Y si se fijan, empiezan en ahora sí, al cierre del trimestre número del primer trimestre de 1981, el cierre del segundo trimestre de 1981, y así hasta el primer trimestre del 2021, ¿no? El cierre del primer trimestre de 2021. Entonces, esto de aquí básicamente ustedes lo tienen que replicar, nada más tienen que ajustar aquí el año y la longitud de la serie que ustedes vayan a utilizar, ¿no? Dependiendo en qué año vayan a empezar y cuántos trimestres tengan. ¿Sí? Ahora, lo que hago aquí, este es algo que sí es importante, aquí estoy definiendo las series de tiempo, y todas estas series de tiempo, de cuenta que estoy construyendo una base de datos y le estoy poniendo el nombre de BD, que es el nombre del objeto que se llama base de datos. El tipo de objeto es un data frame, que es muy, muy comúnmente el tipo de estructura que se utiliza para crear bases de datos aquí en R. O sea, hay vectores, hay el tipo que vimos hace ratito que se llama tibul, y hay unos que se llaman data frame. Este es el que les recomiendo cuando vayan a crear bases de datos, porque conserva el tipo de, por ejemplo, si una serie son series de tiempo, las va a conservar como series de tiempo, etc. Hay otro objeto que se llama lista, pero ese no se utiliza tanto para el manejo de las bases. Entonces, yo les recomiendo este que se llama data frame. Ahora, lo que se hace aquí es, definen el nombre del objeto, el tipo del objeto, y después van a definir el nombre de las variables. Nosotros a la semana y nos pusieron todo un día. Sí, sí. Duran. Hola, Mauricio. Ok, bueno, voy a continuar. En esta base de datos que se llama BD, del tipo data frame, lo que estoy haciendo es definir el nombre de las variables que quiero guardar. Y esto aquí es lo importante, ¿no? Es lo que ustedes tienen que saber qué está pasando aquí. Aquí estoy definiendo una serie de tiempo, ¿sí? Que se llama PIP Trim,
y digo que es cuando le pones una función que se llama TS, es lo que está definiendo que es una serie de tiempo. Y a esta serie de tiempo le están poniendo un inicio y un fin, ¿no? Aquí en este caso yo le estoy poniendo que el inicio es en el 1981, el trimestre 1, y termina en 2021, trimestre 1. Y la frecuencia, si son datos trimestrales, le ponen 4, si son mensuales, le ponen 12, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto no lo van a cambiar, la frecuencia, porque ustedes también van a tener datos trimestrales. Lo que van a cambiar aquí, ¿sí? Dijiste, si son trimestrales, 4, y si son anuales, ¿cuánto? 12. ¿Por qué 4 con trimestrales? Bueno, es la forma que le, haz de cuenta que aquí, es la forma que, haz de cuenta que dice 4, tienen 4 observaciones por año, ¿no? Y si tienes mensual, tienes 2 observaciones por un año. O sea, ¿cuántas veces observas la serie en un solo año? Entonces, en este caso, como son trimestrales, observas 4, ¿sí? Ya, gracias. Perfecto. Haz cuenta que los elementos que le vas a dar a esta serie para definir la serie de tiempo es dónde están los datos. Aquí lo para poder voy a borrar esto para explicarlo. Es al armar esta base de datos, haz cuenta que este es el esqueleto, ¿no? Esto de aquí ustedes lo voy a quitar así para que ustedes vean más o menos cómo le pueden hacer con su tarea. Y de hecho esto tiene algunas variables de más que ustedes no van a ocupar, ustedes le pueden quitar aquí cosas. Si yo tuviera esto así, supongamos que ahorita no me interesa esto de acá, para que no se vean. Nada más les interesa la fecha, y les interesa a lo mejor la serie del PIB, y la serie del logaritmo natural del PIB, y quieren otra variable, que en este caso yo tengo por ejemplo la base del PIB desestacionalizada, y el logaritmo natural de la base del PIB desestacionalizada. Algo importante es que siempre al último, digamos, cuando definen la base, ya no ponen la coma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por eso me marcaba un error, porque tenía una coma. Si van a poner más elementos, tienen que poner otra coma y vuelven a definir otra variable. Se cuenta que estas de aquí son las columnas que van a tener la base de datos y están definiendo qué va a llevar cada una de esas columnas. Si yo le quiero agregar más columnas, tendría que hacer esto mismo de nuevo, ¿sí? Y si no, pues ya lo eliminan y aquí acaba la base. Entonces, lo que tienen que hacer es definir el nombre que va a llevar la variable, definir la serie de tiempo que es igual, la serie de tiempo que es TS, abrir un paréntesis, esto aquí siempre va a ir, ¿no? El inicio, van a definir aquí en qué año y qué trimestre o qué mes inicia, en este caso son trimestres porque le estamos poniendo la frecuencia 4, pero siempre va de esta forma, ¿no? Año y después aquí el mes o trimestre, ¿no? Aquí en este caso serían trimestres. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Y qué frecuencia tiene la serie? Y en esta parte antes de la coma, lo que le van a poner aquí es qué serie es la que quieren guardar en esta base de datos, como, digamos, cuál es la que quieren definir como series de tiempo. Aquí es la de PIB trimestral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta serie de PIB trimestral yo la tengo guardada aquí, ¿no? En PIB trim. Y la tengo guardada en una columna que se llama PIB trim. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, yo le voy a decir a R que la serie que quiero transformar, que quiero definir como una serie de tiempo es PIB. PIB trim, aquí me da la opción, PIB bajo trim, y luego tienen que poner el signo de pesos. Con el signo de pesos ustedes pueden acceder a una columna, ¿no? De una base. Entonces, por ejemplo, y aquí seleccionan PIB trim. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que vaya al objeto PIB trim, que es este, y después a la columna PIB trim, ¿sí? Entonces, con estos dos, esta combinación de aquí, lo que está tomando es este objeto y esta columna. Y esta es la que está definiendo como una serie de tiempo que inicia en el primer trimestre de 1981 y termina el primer trimestre de 2021 con una frecuencia de 4, ¿sí? Ahora, si quiero transformar esta serie a logaritmos, que esto es algo que ustedes van a hacer, es exactamente lo mismo, nada más que utilizan la función aquí log entre paréntesis y ponen la serie entre eso, ¿sí? Y aquí lo que estoy diciendo es que quiero que me defina esta columna que yo le estoy poniendo logaritmo natural del PIB trimestral, pero ahora está tomando el logaritmo de esa serie que es esta de acá, está tomando el logaritmo y la está definiendo como una serie de tiempo con lo mismo, ¿no? Digamos, esto de aquí nada más lo van a escribir una vez porque todos sus datos ya van a estar en el mismo, la misma frecuencia, vaya, y van a tener la misma longitud de datos. Y por este lado, voy a regresar ya que pudieron ver aquí el patrón, ¿cómo está? Entonces, básicamente es lo que estaba, haz cuenta que lo que hice aquí fue eso mismo, pero para todas estas variables que guardé aquí, nada más que guardé
Ustedes van a tener algo como esto, pero van a tener, por ejemplo, van a tener la serie del logaritmo natural del PIB, van a tener la serie del logaritmo natural del consumo, van a tener la serie del logaritmo natural de, creo que les pidieron las exportaciones, las importaciones, el gasto de gobierno, ¿no? Entonces, cada una de estas líneas son las series que ustedes van a tener o van a guardar ahora con su tarea, ¿no? Nada más lo que tienen que es darle un nombre, definir de dónde va a tomar esa serie que van a definir como serie de tiempo y definir la longitud y frecuencia que tiene, ¿no? Para guardarla. Aquí yo lo estoy haciendo con estas series que estoy utilizando, que es la del PIB trimestral, el logaritmo natural del PIB, lo estoy transformando aquí. Esta misma del PIB desestacionalizada, la del IPC, y otra que hice del IPC esta es la del IPC tomando el promedio de los tres meses como el trimestre, y aquí estoy tomando el cierre del trimestre, ¿no? Pero es otra variación, es como otra serie. Eduardo, una cosa, ¿por qué hacemos lo de dividirlo en cuatro? O sea, ¿es para hacerlo trimestral si supuestamente el PIB ya viene trimestral? Es que es cuenta que R no sabe. R nada más ve los... Es cuenta que lo toma como... No sabe todavía que es una serie de tiempo, ¿no? O sea, no sabe que los datos están ordenados en el tiempo. Y aquí lo que le estamos diciendo es la estructura de esos datos que tienen dimensión temporal, ¿no? O sea, se cuenta que aquí tú le estás diciendo que esta serie que le estás dando empieza en un año, termina en un año, y cada año tú observas cuatro observaciones ese año, ¿no? Entonces, ya cuando tú definas esto, vamos a ver un poquito más adelante, cuando le ponga strbd, perdón, este comando de aquí, vamos a ver, de hecho, déjame lo ejecuto para que vean. Bueno, yo ejecuto esto de aquí, le pongo, veo la estructura de esa base de datos que definí, y te fijas, por ejemplo, este PIB ya no lo lee como un, antes lo leía como un número, ¿no? Bueno, un poquito más atrás, de hecho, si quieres me regreso para que se vea. De hecho, aquí pueden, es bien fácil porque pueden seleccionar incluso así una cantidad importante de líneas. Si yo quisiera volver a, no tarda nada en volver a construir todo lo que hiciste, ¿no? Ahí ya ejecutó todo lo que hicimos hasta ahorita, lo volvió a ejecutar. Si te fijas, si yo le pongo aquí str pip trim, el PIB trimestral aquí lo lee como un número, ¿no? O sea, no sabe que, R no sabe que es cada uno de estos valores que tiene la serie ocurren uno antes que el otro en el tiempo, ¿no? Y lo que estamos haciendo cuando definimos esta base de datos y vemos la estructura de nuevo, ya la serie del PIB trim ya la está leyendo como una serie, y R sabe que empiezan en 1981, se acaba en 2021 y tiene una frecuencia trimestral porque también ya lo definimos, ¿sí? Entonces, eso va a servir porque hay muchas funciones de R que digamos, están hechas especialmente para series de tiempo, y hay otras funciones que están hechas para cualquier número, para cualquier vector. En este caso, en algunos casos va a ser importante que R sepa cuando son series de tiempo, como en el caso de, normalmente cuando lo que estén trabajando con macro o cuestiones de econometría de series de tiempo, sí es importante que definan esto, ¿no? Que sus series de tiempo estén definidas como eso, como series de tiempo, ¿sí? Y siempre es importante que hagan este proceso de validación de ver la estructura, porque aquí van a confirmar que esté correcto, ¿no? Que cuando, o sea, que esté empezando cuando la serie debe empezar y terminando cuando debe terminar, que esté definida como serie de tiempo y que contenga todos los elementos que ustedes quieren que contenga. Y esto también lo pueden validar si aquí ustedes le dan clic en BD, que es el objeto que se creó. Se fijan, toda esa instrucción que yo le di aquí, o sea, como les comentaba, cada una de estas de aquí es una columna que yo definí, donde la primera es simplemente la fecha que definimos aquí arriba, ¿sí? Es esto de aquí. Esto de aquí no lo cambien, o sea, nada más modifiquen los años y la longitud de la serie que quieren crear. Y ya, o sea, se cuenta que esto queda igual. Y aquí van a agregar todas las series que ustedes van a utilizar para su tarea. Y todas estas series que yo le agregué son columnas, ¿no? En esta base de datos que tengo aquí, ¿no? Si ustedes ven aquí, son esas series que estuvimos trabajando. Y todas estas de aquí ya están, ya R las reconoce como series de tiempo. O sea, sabe que esta de aquí ocurre antes que esta de acá, ¿no? O sea, que van, tiene una secuencia en el tiempo, ordenada en el tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Tienen algo que hacer ahorita después de las 6? ¿O ya se tienen que desconectar? Si alguien tiene... No me gustaría dejarlo aquí en medio, si yo le voy a seguir, sirve que se queda grabada la sesión, quien quiera seguir acompañándola, perfecto,
y se las voy a dejar, digamos, voy a seguir comentándola como la estaba comentando para que la tengan de referencia y puedan trabajar en el fin de semana en su tarea. Si tienen alguna duda, pues digamos, ya como la entregan el viernes, pues planteen ahí bien sus preguntas y el lunes, digamos, formúlenlas y el lunes yo la reviso y ahí, o digamos, si tengo oportunidad de creo que sí me voy a conectar ahí el domingo, veo las dudas, se las comento y si no, pues el lunes se las voy resolviendo. Pero sí revisen la grabación y revisen este documento y a medida que vayan trabajando en su tarea, me van comentando si tienen alguna pregunta para apoyarlos con eso. Pero ahorita, no sé cómo vean, si está bien, yo lo voy a continuar para que se quede grabada. Si pueden continuar siguiéndola, perfecto, y si no, pues no se preocupen y yo ya la dejo, ya se la dejo aquí grabada para que la revisen más tarde. O sea, digamos, al final de cuentas, como quiera, pues lo recomendable sería que la revisaran para que alcancen a ver. Nos falta todavía poquito para llegar a lo de la correlación y el filtro. Igual nada, me voy a centrar en lo que es importante para su tarea, pero no sé cómo vean ustedes, porque ya estamos sobre la hora. ¿Nos dijiste que se entrega el viernes o se entrega el martes? Si no mal recuerdo, el doctor comentó que se entrega el martes, porque sí, la encargó el martes y normalmente da una semana para entregarla, se entregaría el martes. ¿Y no sabes cómo vamos a entregarlas? ¿Así vamos a entregar el código en R o nada más la tablita o la información? O... No, lo que quiere el doctor es la digamos, la... Les pidió una tabla de correlaciones entre las series, les pidió transformar el logaritmo y aplicar... Ah, perdón, son dos tablas. La primera tabla es con las series originales y la segunda tabla tienen que aplicar el filtro de Hodgkin-Prescott y después volver a calcular las correlaciones, ¿no? Pero vaya, no van a entregar el código R, lo que van a entregar ya es el documento entregable con las tablas de correlación y yo creo que pues explicar, ¿no? Explicar el procedimiento que siguieron para hacer la tarea. Pero digamos, no es tan compleja, digamos. Esto ¿El aquí, filtro de qué habías dicho? De Hodgkin-Prescott. Ese sí lo tienen que hacer aquí en R. Haz cuenta que hasta ahorita ya de aquí nos podríamos saltar porque ya tiene ya no voy a entrar en detalle, nada más lo importante, o sea, lo que tienen que hacer en R, por eso me salté la primera parte, es que sí tienen que dominar es cómo importar la base de datos, que es hasta aquí, o sea, estas primeras 30 líneas sí tienen que quedar claras de cómo se hace cómo importan la base y queda ya correcta. Después, esto lo que les comenté de la 30 a la 60 no es algo que le tengan que poner atención ahorita porque es no, digamos, las series que ustedes tienen no ocupan este proceso de cambiar de meses a trimestres. A lo mejor después en algún trabajo les puede servir como referencia, ahorita no le presten atención. Y luego después van a ocupar de la 60 a la hasta aquí, digamos, hasta esto de aquí, porque esto sí es importante porque las van a definir como series de tiempo, ¿sí? O sea, lo que importen lo definen como serie de tiempo, este apartado aquí también lo van a realizar, y después de aquí ya se pueden pasar, esto ya son gráficas que no las van a ocupar ustedes, esto aquí tampoco, esto incluye un apartado donde hago el ejercicio para desestacionalizar series aquí mismo, igual después lo podemos tomar en algún otro curso, pero digamos en algún otro espacio, pero no es algo que van a utilizar para la tarea ahorita. Pero de aquí, digamos, de eso de definir las series, ya se van a poder pasar a calcular las correlaciones, que es lo que me voy a centrar ahorita, y calcular el filtro de Hodgkin-Prescott, que es este último apartado. Eso es lo que me voy a centrar ahorita. Entonces, básicamente son tres apartados que les van a servir para la tarea. Cómo importar hasta la 30, cómo definirla como series de tiempo, de la 60 hasta la 90, y después la última parte que voy a ver ahorita, que es cómo calcular correlaciones aquí en R, que es esto de aquí, de la 143 hasta la 170, y de la 173 hasta la 200, que es cómo calcular el filtro de Hodgkin-Prescott, que serían esos son los elementos que ocupan para su tarea. A mí, digamos, todavía me faltaría para terminar esa parte de ahí de las correlaciones y filtro, pero como les comentaba, no sé cómo vean, si quieren que continúe o quieren ustedes, prefieren revisarlo por su cuenta. Sí. Yo prefiero que continúe, la verdad. ¿Jacqueline? Sí, también.
Yo tengo una pequeña duda. ¿Es la misma, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita en el laboratorio, se cuenta como laboratorio 1 o viene siendo la tarea del maestro? Me confundí un poquito ahí. No, ahorita les estoy... esto de aquí fue porque el doctor me comentó que les diera una introducción a este software de R que les va a servir para hacer su primer tarea del curso. O sea, digamos que esto que van a entregar es su tarea. Es la tarea que van a entregar para el martes al doctor Leo. Ah, ok. Entonces esta todavía no es el primer laboratorio. No, el digamos, ya tengo algunas actividades de laboratorio, pero esto primero se lo dedicamos a introducir R porque lo van a utilizar para su primer tarea. Entonces, como ahí había un grupo importante que todavía no utilizaba ningún software, por eso estamos dando esta introducción a las herramientas para que lo puedan hacer. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, otra cosa, Eduardo. Ya sé que nos dijiste que ignoráramos todo ese código, nada más lo debí ejecutar. Y me voy a la pestaña donde tengo la de IPC, pero no me sale trimestral. O sea, me sale los trimestres, me salen 3-1, 3, después 3-2, 3-3, 3-4. No sé si hay error ya cuando vayamos a usar lo de la correlación, porque como no son iguales. No, bueno, esto de aquí sí, desde aquí, o sea, si ejecutaste desde la 32 hasta la 61. Esto de aquí ya debería... Sí, déjame... Voy a volver a ejecutar desde el principio porque... Desde aquí... Hasta la 61... Hasta aquí. ¿O lo puedes explicar tantito en el donde dice IPC general mes? O sea, en el script. Para ver si está igual. Esto de aquí. No, el script, o sea, la siguiente pestañita. Bueno, es que este de aquí... Este de aquí todavía no es el bueno. Haz de cuenta que yo creé dos series más, que son estas de aquí, que vienen como IPC general, trim, y estas ya son trimestrales. Haz de cuenta que este es el otro objeto, digamos, el antiguo, y después a partir de aquí creé esto que se llama trim, ¿sí? Y este es el que utilizo después. Bueno, ese creo que ese no es el que no tengo. O sea, yo tengo el que habías mostrado primero, es el que me sale. Y aquí este lado, ya ejecutaste esos comandos, esto de aquí. Sí, me sigue saliendo el mismo. O sea, el primerito que pusiste, que sale el 3-1, 3-2, 3-3. Igual, copias de cuenta que selecciona todo desde el 9 hasta el 60, y aquí hasta la línea 62, y dale correr, y ahí debe salir. Es que, o sea, es lo que hice, pero no, todavía no. ¿Sabe, no? Espérame. A lo mejor le faltó alguna línea por ahí. No, es que no, como que no ha abierto el script, que es lo que creo que es... Ahí está, creo que... Sí, ya. Sí, gracias. Sí, pero como te comentaba, esto desde del 30 hasta el 62, esto de aquí nada más es para convertir la base del IPC mensual a trimestral, con lo que les comenté, pero no lo van a ocupar esto para su tarea, nada más era como algo adicional. ¿Sí? Donde a partir de donde van a volver a ocupar es esto de aquí, que es cómo definir una serie de base de serie de tiempo. Y después ya me voy a pasar aquí. Estas son cómo hacer gráficas, pero ahorita no lo voy a cubrir. Este es el comando que se utiliza para hacer gráficas. Aquí pueden seguir, tratar de seguir las líneas para que vean cómo se ven las gráficas en R. Estas no tienen mucho detalle, nada más están, digamos, esta es la distinción entre la serie sin desestacionalizar y desestacionalizada. Y después hago aquí un ejercicio de, bueno, como hice dos gráficas del IPC, aquí las comparo, pero así es como se grafican aquí en R, ¿no? De esta forma. Cada código tiene, significa, digamos, es alguna especificación que le das para cómo tiene que ser la gráfica, pero no voy a entrar en ese detalle. Aquí vamos a entrar en, bueno, y este apartado aquí de la 114 a la 132 es... Perdón, sí, a la 141 es cómo desestacionalizar series en R, ¿no? Ahorita no van a tenerse que preocupar por eso ustedes, porque en el INEGI, como les comenté, ya tienen esa opción, ¿no? Si ustedes se van aquí a donde van a conseguir sus bases, que es, dijimos, indicador de coyuntura, oferta y demanda global, tienen la opción de bajar ya las series desestacionalizadas, ¿no? Entonces ya no tienen que hacer este proceso, pero... pues en su día a día, en su trabajo y en trabajos finales, muchas veces pues las series no van a venir desestacionalizadas y pueden revisar esta parte de, de,
del código que incluyo aquí es en cuestión de cómo se puede hacer eso, ¿no? Cómo se puede lograr desestacionalizar una serie. Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar nada más la gráfica a la que llego. Aquí en esta gráfica, aquí está. Aquí en esta gráfica comparo el proceso ese de esta, haz cuenta que es la aquí, si se fijan atrás, muy atrás, no se alcanza a ver muy bien, está la serie del INEGI, que es la que está en negro, y la que está en verde y en rojo son dos series que estacionalicé aquí con este código que hice. Si se fijan, se parecen bastante, ¿no? O sea, ya hace un buen trabajo para desestacionalizar la serie. Entonces, pues es un procedimiento que pueden seguir cuando sus series no estén desestacionalizadas. Pero bueno, no lo voy a cubrir. Vámonos directo a, digamos, una vez que ustedes hayan importado su base y hayan definido sus series de tiempo, y digamos, ya las tengan en una base de datos como esta de aquí, se van a pasar a cómo calcular el coeficiente de correlación aquí en R. Ya hay tres formas, aquí les incluyo, de hecho hay cuatro formas, ¿no? Les incluyo manualmente, con el comando enlatado, y hay una forma en la cual pueden incluso hacer la prueba de hipótesis, ¿no? Porque como estamos haciendo, digamos, al estar calculando un coeficiente de correlación, pues realmente lo que está pasando es estamos haciendo inferencia estadística, ¿no? A partir de una muestra, o en este caso una serie, y pueden incluso aquí hacer esa prueba para, digamos, para poner a prueba la hipótesis de que ese coeficiente de correlación sea cero, ¿no? Sea estadísticamente distinto de cero. Esta es la forma que se hace. Nada más como aquí a manera de pequeño repaso antes de entrar a calcularlo. Un momento para poder abrir el PDF. Aquí les esto de aquí es un repaso de los filtros de los comandos que hemos estado utilizando, y este es un pequeño repaso de la fórmula que vamos a estar aplicando para el coeficiente de correlación, que si ustedes recuerdan de sus clases de estadística, pues digamos el estimador para el coeficiente de correlación muestral es de esta forma, ¿no? Donde en la parte, digamos, aquí se van las estos de aquí, si los dividimos entre el número de observaciones menos 1, pues realmente esto de aquí es la covarianza, y aquí está dividido entre la varianza entre la división estándar de X y la división estándar de Y, ¿no? Porque están con la raíz. Pero, si ya lo vemos en función de los datos, pues es básicamente la sumatoria del producto entre la serie X menos su media, multiplicada por la serie Y menos su media, ¿no? Y dividida entre la raíz de estas diferencias cuadradas de X con respecto a su media y Y con respecto a su media, eso, digamos, la raíz cuadrada de eso, donde aquí cada uno de estos promedios, por ser una serie de tiempo, pues es el promedio a lo largo de todos los datos, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, desde el primer trimestre de 1981 hasta el primer trimestre de 2021, ¿no? Que sería T. Entonces, lo que les incluyo aquí en el código son varias formas de hacerlo, ¿no? Si se fijan, primero aquí lo que estoy haciendo es definir, para seguir la misma notación de X y Y, o sea, y no haya tanto problema, estoy definiendo haz de cuenta que a mí me interesa aquí sacar la correlación, en este caso, por ejemplo, del PIB y el IPC trimestral, ¿no? Entonces, yo estoy definiendo que la serie X, que corresponde a esta fórmula aquí, a la X, pues sea el PIB, y la serie Y, pues sea el IPC, ¿no? Entonces, lo defino como ese objeto y llamo a la serie, ¿no? Donde la tengo almacenada. Yo la tengo almacenada, por ejemplo, en la base original, BD, uso el signo de pesos, entonces se cuenta que estoy llamando BD y estoy yendo a donde dice PIPTRIM, entonces estoy tomando esta serie de aquí. Después, cuando hago esto de acá, ¿no? Cuando defino Y, digo BD, signo de pesos, logaritmo natural de IPCTRIM, entonces ya está yendo a la base de datos, y donde encuentre logaritmo natural IPC trim, esta es la que está tomando, ¿no? Al final, yo estoy definiendo X como esto y Y como esto de acá. Para que no tengan que volver a escribir esto muchas veces, esto siempre es recomendable, ¿no? Que definan variables a lo mejor más cortas, y de esa forma pues se van a ahorrar pues escribir mucho más. Entonces, si yo defino X y Y de esta forma, entonces aquí lo que estoy haciendo básicamente es hacer la misma operación que viene en el numerador, y después estoy haciendo la operación que aparece en el denominador. Y si yo calculo la correlación XY, que es la división, ¿no? Entre numerador, entre denominador. Ya lo guardo aquí en un objeto que se llama core,
y se fijan aquí ya viene el valor. Si yo lo quiero ver en este panel de aquí, pues le vuelvo a dar core-xy y me va a aparecer aquí el coeficiente, ¿no? Entonces, el coeficiente entre el PIB y el IPC es de 0.88, ¿no? Entonces, hay una fuerte asociación lineal positiva, ¿no?, entre el PIB y el IPC. Ahora, otra forma de hacerlo, porque es, digamos, esto es la forma de hacerlo manual, como si lo estuvieran haciendo con una calculadora, también lo pueden hacer en R, pero R ya tiene algunos comandos enlatados. Entonces, si ustedes le ponen core y ponen X, Y, que es como definimos las dos series, y le dan Enter, van a llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, eso sería cómo hacerlo con el comando enlatado. Y si lo quieren hacer mucho más formal, con una prueba, digamos, ya de hipótesis estadística, van a llegar al mismo coeficiente, y adicionalmente les va a decir que el p-valor, digamos, que la probabilidad de que ese, digamos, en este caso se rechaza la hipótesis de que ese coeficiente de correlación sea cero, ¿no? Menor al 0.011%, ¿no? Eso sí, si quisieran poner los grados de significancia, incluso, por ejemplo, aquí les da el intervalo de confianza, ¿no? Ese, digamos que el 95% de las veces va a estar entre 0.84 y 0.91 ese coeficiente de correlación. Entonces, es la forma que lo pueden hacer. Ahora, ustedes no van a hacer nada más un coeficiente de correlación, les pidió una matriz de correlaciones, ¿no? Entonces, si ustedes se van, hacen cuenta que ustedes lo que quieren hacer al final es, va a tener algo como esto. Y si no mal recuerdo, tienen el PIB, el consumo, la inversión, gasto de gobierno, las exportaciones, las importaciones, ¿no? Y querían también tener esto mismo acá. Y quieren tener, por ejemplo, aquí la correlación de X con X, la correlación, si recuerdan, va a ser de esta forma, ¿no? Van a tener una matriz de esta forma, donde este dato de aquí, esta es la correlación de Y. Esto aquí sería la correlación de C con Y, ¿no? Esto aquí sería la correlación de Y con Y, que sería igual a 1, ¿no? Y toda la diagonal sería 1. Y así para todos los elementos. Entonces, si ustedes lo hicieran manualmente, pues tendrían que hacer cada uno de esos cálculos por separado, ¿no? O sea, se cuenta que van a tener que hacer esto. Por ejemplo, aquí van a cambiar correlación del consumo con la inversión, correlación del consumo con el gasto de gobierno, correlación del consumo con las exportaciones, y así para todos, ¿no? Y ir copiando y pegando estos datos en la tabla. Esa sería una opción. La otra opción es que hagan una subbase de datos como las que les paso aquí. Se cuenta que es un proceso análogo a este que hicieron para definir la serie de tiempo. Nada más que en este caso yo le estoy creando un nuevo elemento que se llama subbd, que es subbase de datos, igual es del tipo data frame, pero en este caso yo nada más me voy a interesar en quedarme con las series que me interesan. Por ejemplo, en este caso nada más me voy a quedar con las dos que estoy ocupando, ¿no? Con el logaritmo natural del PIB trimestral y con el logaritmo natural del IPC trimestral. Entonces, si yo ejecuto esto y me voy aquí, por ejemplo, pongo subbd y voy a verla, nada más, haz cuenta que de esta base sota que está muy grande, yo nada más me quedé con los elementos de interés, ¿no? Que es con el logaritmo natural del PIB trimestral y el logaritmo natural del IPC. Ustedes van a quedarse igual con una base que nada más tenga las variables que les interese, o sea, con los logaritmos del PIB, del consumo, del gasto de gobierno, exportaciones, importaciones, la inversión, ¿sí? Ya que se queden con esas, nada más con las que les interesan, hay un comando que se llama, haz de cuenta que si ustedes aplican esta función de core, pero se la aplican a un data frame, que es pues básicamente esto que creamos, es una base de datos, lo que hace R es que les calcula todas las correlaciones y ya. Se cuenta que les va a calcular esa matriz, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una matriz aquí más grande, les va a calcular todas esas correlaciones en un solo paso. Por eso es importante que sepan cómo hacer esas bases de datos y esas subbases de datos, o digamos, puedan extraer las series que les interesan, porque ya, digamos, en un solo paso van a poder calcular toda esa matriz de correlaciones con un solo comando. Entonces, es el mismo comando, solamente que se lo aplican a toda la base de su interés, ¿sí? Ahí quedó claro. Sí. Oye, bro, pero para esto era necesario hacer los series de tiempo. Para el siguiente, para lo que vamos a hacer de los filtros, eso sí lo ocupas. Esto de aquí no, porque pues el coeficiente de correlación
Se puede hacer incluso para, digamos, para datos de corte transversal o para series, digamos, para variables aleatorias como tal, no tiene que ser necesariamente una serie, pero para lo que vamos a hacer del filtro sí tienen que ser series de tiempo, o sea, para esto de aquí para abajo sí. ¿Sí? Bueno. Ok, gracias. Sí. O sea, para esto de aquí no puedes hacer es los coeficientes de correlación, no tienes que definir la serie de tiempo, pero para lo que vamos a hacer del filtro de Hodgkin-Prescott, eso sí se ocupa que ya estén definidas como series de tiempo. Ahora, para aplicar el filtro de Hodgkin-Prescott, rápidamente les voy a mencionar allí a grandes rasgos qué es el filtro. Pues básicamente esta metodología la define Hodgkin-Prescott en 1997. Lo que dicen es que pues la serie estacionalizada se compone de dos elementos, una tendencia y un ciclo, ¿no? Y pues la forma para remover la tendencia a esa serie Y, que en este caso definen como Y, es resolver este problema de optimización y después para obtener el componente ciclo, digamos, mediante este problema obtienen T, que es la tendencia. Y después para obtener el componente cíclico, como la serie está definida por una tendencia y un ciclo, pues hace cuenta que a la serie le quitan la tendencia y se quedan con el ciclo. Entonces es esta resta, ¿no? Y menos la tendencia, se quedarían con el puro ciclo. Y si ustedes definen esto como logaritmos, que es como se los pidió el profe, una resta de logaritmos es equivalente a sacar una tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, se van a quedar con la tasa de crecimiento con respecto a la tendencia, o si la multiplican por 100, es el cambio porcentual con respecto a la tendencia. ¿Sí? Este parámetro lambda lo definen estos autores que desarrollaron esta metodología, y ya digamos, ya está predeterminado qué valores son los recomendables poner. Por ejemplo, para series trimestrales, que son como las que ustedes van a utilizar, se recomienda que el parámetro que se utilice es de 1600, para series anuales de 6.25 y para series mensuales de 129.600. Ustedes van a utilizar este de 1600, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que tienen que saber para poderlo aplicar. ¿Por qué? Porque lo que les va a, digamos, primero lo que tienen que hacer para aplicar el filtro es bueno. Tienes un error de dedo en la 175, creo. Una y 165. Más. ¿165? 175. Porque sí. Me salía error. Ah, sí. Es que como este no lo ejecuté yo. Ahí está. Sí. Primero tienen que instalar la paquetería que es mfilter. ¿Sí? Yo aquí ya no la ejecuté, por eso no me salió el error, porque ya la tengo instalada. Nada más quítenle ahí que está de más. Es decir, entre paréntesis, mfilter, la instalan y después van a ejecutar, perdón, van a cargar esa librería. Eso sí lo voy a hacer yo. ¿Sí? Una vez que esté instalado, cargan la librería. Y la forma que calcula la tendencia, por ejemplo, aquí yo voy a definir un elemento que se llama trend pip o tendencia pip, le pueden poner el nombre que ustedes prefieran. Esta es la función hpfilter, que es filtro de Hodgkin-Prescott, por eso se llama así. El primer elemento que les pide esta función es que le digan qué serie, ¿no? Entonces ustedes van a tomar aquí, por ejemplo, si quieren quitar la tendencia a la serie del PIB trimestral, o sea, aquí yo estoy agarrando de la base de datos el logaritmo a través del PIB trimestral, y a este elemento es el que le voy a quitar, voy a obtener la tendencia, ¿no? Aquí en este frec igual a 1600, este es el parámetro lambda que les comentaba teóricamente, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a poner 1600 porque también van a estar trabajando con series trimestrales. Y por último le van a poner un signo de pesos y le ponen trend, y esto les va a devolver una serie con la tendencia que se estime mediante el filtro de Hodgkin-Prescott. Entonces, si yo por ejemplo le pongo trend pip, ya yo por este lado aquí ya tengo la serie, ¿no? una serie de tiempo que es la tendencia, ¿no? La voy a graficar para que la vean. Este es un comando para que se grafique. Y se ve de esta forma, ¿no? Se cuenta que mediante ese comando lo que yo hice fue calcular esta línea roja, ¿no? Esta serie aquí es la serie, digamos, original, y lo que estoy graficando en esta parte de aquí es la tendencia. Aquí yo utilicé la serie sin desestacionalizar, por eso se ve tantos picos. Ustedes realmente lo que van a ver, si lo hicieron, de hecho, por ejemplo, lo voy a hacer para que vean cómo se va a ver la de ustedes, que es aquí de... Si no me equivoco, así se va a ver la que ustedes utilicen, ¿no? Dame que esté correcta. Base, no, trim D.
Sí. Ah, es que no. Por eso no la tomo bien. Está. Así se va a ver la que ustedes cuando calculen el PIB se va a ver de esta forma, ¿no? Esta es la serie desestacionalizada del PIB trimestral base 2013 y la roja es la tendencia que estiman con el filtro de Hodrick-Prescott. Ahora, ¿cuál es el ciclo? ¿Qué es lo que estamos viendo en la clase de macro? Pues son las diferencias de la serie original con respecto a la tendencia, o sea, la línea roja. Y lo que les comentaba es que, como estos son logaritmos, cuando ustedes tomen la diferencia, por ejemplo, de este punto con respecto a este punto, lo que van a estar obteniendo es el cambio porcentual con respecto a la tendencia. Se cuenta qué porcentaje está por encima o por debajo de la línea de referencia que es la tendencia, ¿sí? Eso es el ciclo, lo que van a calcular como ciclo. Ahora, ¿cómo obtienen el ciclo? ¿La línea negra era qué? ¿La tendencia? La línea negra es la serie original, es la serie del PIB, es cuenta que es como, tal cual como le importen, y la roja es la tendencia. Es la tendencia que estamos estimando con el filtro, ¿sí? Y digamos, cuando está por encima o por debajo, esas son las fluctuaciones cíclicas del PIB, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto aquí se fijan, es 2020, la tendencia del PIB iba a la baja, ¿no? Desde inicio de 2019, pero pues tenemos un ciclo, digamos, un ciclo, o sí, aquí un inicio de una recesión, ¿no? Por el tema del COVID, ¿no? Por eso está por debajo del PIB potencial. O por ejemplo, aquí tenemos la crisis del 2008, ¿no? Por ejemplo, esta caída de aquí está por debajo de la tendencia, ¿no? Esto es un ciclo, ¿no? También. O cuando está por arriba también, pues significa que un auge, ¿no? Pero todo eso, digamos, para definir ahí los ciclos, se hacen con respecto a esta línea que estimamos como la tendencia, ¿no? Que se está estimando con ese filtro de Hodrick-Prescott. Ahora, ¿cómo calculan el ciclo a partir de aquí? Igual hay varias formas. Lo pueden hacer manualmente, que es aplicando esta fórmula que les pasé aquí, o sea, restándole a la serie original la tendencia, que es lo que hago aquí, a la serie original le resto el objeto de tendencia, o también pueden utilizar el comando enlatado, que es haciendo básicamente lo mismo que hicieron para la tendencia, pero al final le ponen signo de pesos cycle y automáticamente RIA les calcula el ciclo, nada más que aquí lo nombran como de forma diferente. Digamos que en esos comandos lo que tienen que actualizar sería el nombre de la serie que van a utilizar, ¿no? Una vez que la definan. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a calcular el ciclo. También estoy calculando el ciclo del IPC. O sea, cada que ustedes vayan a calcular un ciclo distinto, lo van a hacer en una línea separada. Y después, por ejemplo, aquí estoy graficando los dos ciclos, ¿no? Y si ustedes van a llegar a algo similar, ¿no? Por ejemplo, si grafican los ciclos, los dos en una misma gráfica, se va a ver algo de esta forma, ¿no? El ciclo rojo es el ciclo del IPC y el ciclo de color negro es el ciclo del PIB. Y pues aquí no vamos a entrar en detalle esto, pero normalmente el ciclo del IPC es un buen predictor del ciclo del IPC. Por eso, si se fijan, muchas veces cae primero el IPC y después cae el PIB. Por ejemplo, en este caso, en esta recesión de 2008, cae primero el IPC y después eso de cierta forma predice el comportamiento del ciclo del PIB, ¿no? Igual para, en este caso de acá, ¿no? Cae primero o anticipa, ¿no? El comportamiento del ciclo del PIB. Eduardo, ¿podrías mostrar otra vez cómo generar la gráfica? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la duda para graficarla? ¿Para graficar? Sí, ¿cómo graficar? Es que a mí no me sale, me aparece error. Ah, ok. Bueno, es aplicando este de aquí, este código. Nada más para que funcione, no te cuenta que tuviste que haber ejecutado todo lo que estaba antes. Entonces lo que podría hacer es darle desde aquí, desde la 9, seleccionar todo hasta, por ejemplo, si quieres esta gráfica hasta aquí, le das ejecutar. Y ya debería de poderse, ahí se ejecutó todo el programa que hicimos hasta ahorita, y le das ejecutar esta parte aquí, ya debería de funcionar la gráfica, ¿sí? Y bueno, ¿Qué elementos se utilizan para graficar? Si ustedes quisieran después hacer una gráfica, aquí en R, por ejemplo, lo más básico, y hay muchos, digamos, se le pueden agregar muchas cosas, ¿no? Nada más que aquí lo traté de dejar nada más con los elementos básicos para que no se extendieran y se hiciera muy complicado.
Esa es la función que se utiliza, es digamos, la librería ggplot. Esto no cambia. Esto de aquí es la función que utiliza, digamos, están graficando una línea, porque es pues, una serie, es una línea. Y los elementos que les pide esta función es de dónde viene la base de datos, cuál es el eje de las X, que en este caso pues, es fecha que proviene, de cuenta que todo lo estoy tomando de esta base de datos. Estoy tomando fecha como el eje de las X, y como el eje de las Y estoy tomando el ciclo del PIP, que en este caso bueno, lo acabamos de calcular, ¿no? Con el filtro, le ponemos ciclo PIP. Y pues aquí, por ejemplo, yo definí el color negro, de qué tamaño quiero que sea el ancho, vaya, de la línea. Y también para el caso de la... Aquí, por ejemplo, esta es la gráfica de la gráfica negra, y después esta es la gráfica roja, ¿no? Que es la del IPC. Lo que cambia aquí es el que es del IPC. Esto también se puede quedar así, es un tema para que aparezca en color así como blanco y negro. Si no le ponen esto, depende que se vería así, que este es así como aparecen las gráficas por default en R. Nada más es como para que aparezca en blanco y negro esto de aquí. Aquí le pueden poner un título y el nombre del eje de las X y el eje de las Y. Como les comento, lo básico, se le pueden poner más cosas, pero pues son los elementos básicos como para que pues ya sea una gráfica, ¿no? Y pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que van a realizar. Como les comento, son básicamente cuatro puntos. Es importar, se hace cuenta que de la 1 a la 30 viene la referencia de cómo pueden importar y manejar, digamos, lo básico para importar la serie. Después van a definir a partir de la 65 a la 92, van a definir las series como series de tiempo y y unirlas en una base de datos. Después van a calcular las correlaciones. Esto lo pueden hacer ya una vez que, digamos, si solamente se quedaron con las series que les interesan, pues directamente, y si no, pues primero hacen una subbase, digamos, nada más con las series que les interesan con logaritmos, y después aplican este comando de correlaciones. Y finalmente calculan el filtro de Hodrick-Prescott para obtener, hasta aquí, ¿no? Para obtener las tendencias. Bueno, en este caso a ustedes les interesan los ciclos, ¿no? Porque el profe quiere que vuelvan a hacer una tabla de correlaciones, pero con todos estos elementos, con todos los ciclos de las series. Entonces van a calcular los ciclos de todas las series y las pueden volver a guardar en otra base de datos como en este ejemplo de acá, como en este ejemplo aquí. Incluso, por ejemplo, haz de cuenta que pueden hacer, si este comando aquí, por ejemplo, aquí dice esta línea aquí, ustedes la copian y, digamos, se quedan con esa estructura de aquí, y esto de aquí lo sustituyen hasta la coma. Me faltó esto acá. Pueden hacer algo así. O sea, si quisieran ahorrarse algunas líneas de escritura, tendrían algo como esto, y después podrían poner la otra. Algo así. Y así continuarían con las demás, ¿no? Haz cuenta que, por ejemplo, podrían armar una base de datos de ciclos, algo así. Seguirían poniendo aquí las demás, nada más se acuerden que la última no lleva la coma, ¿no? Entonces armarían toda la base de datos como esta, nada más le cambian el nombre. Pueden ponerle mejor aquí base de datos ciclos, algo así. Y con esa estructura se quedarían con una base con puros ciclos, y después volverían a aplicarle esto, ¿no? Haz de cuenta que volverían a aplicarle van a volver a calcular una matriz de correlaciones, pero ya ahora con los ciclos. Y eso sería básicamente todo lo que tendrían que hacer. No sé si quedó ahí claro, alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo dijiste lo de armar la base de datos con ciclos? Ah, bueno, es con esta misma estructura. O sea, se cuenta que este cascarón, se cuenta que esto de aquí no cambia, nada más van a cambiar el nombre, pero después, digamos, las columnas, pues van a ser, en el otro caso, si te acuerdas, definíamos las series de tiempo y esas eran las columnas. Aquí lo que va a hacer cada, aquí de hecho es igual, cada
cada columna, pues en lugar de definir una serie, pues lo que vamos a hacer en cada columna es calcular un ciclo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ejecutar esto, y vas a ver que ahora voy a tener una base de datos de ciclo que tiene dos columnas. Y esas, bueno, una, tres, una de fecha, y las otras dos son los ciclos que calculó el filtro de Hodrick Prescott, ¿sí? Y después, por ejemplo, si yo a esto, a esta estructura le aplico la correlación, ¿no? Como correlación a la base de datos de ciclos. A ver. Ah, creo que es por el tipo de... Ah, ya. Es que... No le pongan la fecha. De cuenta que para ciclos tienen que quitar la fecha, porque como la fecha es pues es fecha, no puede hacer la correlación de una fecha con un número. Así va a jalar base de datos ciclos. Entonces, si se fijan aquí ya tienen las aquí estoy haciendo el mismo ejercicio que hicimos antes, pero ahora estoy haciendo una matriz de correlaciones, de coeficientes de correlación para la base con ciclos, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la correlación del ciclo del PIB con el ciclo del PIB, la correlación del ciclo del PIB con el ciclo del IPC, y por ejemplo, si ustedes le pusieran más ciclos aquí, pues van a hacer toda la matriz completa, ¿sí? Y por ejemplo, para exportar o poner en un documento la matriz, ¿cómo se hace? Pues sí hay formas, pero ya tomaría, haz cuenta que, de hecho, hay una forma aquí de, mira, si van aquí en File, perdón, aquí en Más, si ustedes entran aquí en R Markdown, esta es una opción de R que les permite hacer documentos, presentaciones directamente desde aquí, pero sí ya tomaría, o sea, eso nos tomaría mucho más tiempo de ¿cómo se llama?, de cubrirlo. Pero igual búsquenlo, digamos, busquen la documentación por su cuenta si lo quieren hacer directamente desde aquí. Pero no es necesario, o sea, por ejemplo, tú podrías también, puedes copiar esto de aquí y pegarlo en un documento y darle formato, darle un buen formato, ¿no? Para que quede en un Word o en otro, digamos, de documento, ¿no? Que lo quisieras redactar. Pero también se puede hacer desde aquí si entras en esta función que se llama R Markdown. Hay una forma de ejecutar y después dejarlo ya como un documento ya terminado desde aquí mismo. Pero como te comento, eso ya tomaría un poquito más de tiempo para que revisáramos cómo hacer los documentos aquí en esta función. Pero sí se puede. Pero si no, como te comento, o sea, puedes copiar esto de aquí, esto pues es texto al final, y lo puedes copiar incluso en un Excel, y en Excel una tabla o una tabla directa. Mira. Me sale un error. O sea, hago lo que hiciste de crear la base de datos de ciclos y creo que no me sale. A ver, fíjate que sea así. Pues es que copié igual el código que tenía, o sea, el código que yo he escrito de ciclo PIB, HP de filter. Uh-huh. No, nada más fíjate que al final, por ejemplo, que no tenga la coma al final y que no traiga lo de fecha. No lo tiene, yo no sé si es el error. ¿Sí? Y sigue saliendo error, o sea, ahí, espérame. Permíteme. Ya no me sale error ahora, o sea, ya creo que ya me sale la prueba, pero ahora intento hacer la matriz, o sea, es que es como... De hecho, Marisa, ya se me ocurrió una idea. Mira, por ejemplo, puedes poner esto, lo puedes definir como un objeto. Por ejemplo, si le pones el objeto C, si esto ya calculaste aquí esa matriz, entonces esto ya es un objeto que está acá. Y esto aquí sí lo puedes exportar. Nada más déjame acuerdo cómo se hace. A ver. Exportar. Export.
Es que es write, sí, es, sí es, está aquí. Es algo así. Escribes algo como esto. Entonces, por ejemplo, aquí nada más puedes poner C. Te faltó la W al inicio. Sí. De hecho, si no le pones aquí ningún directorio, nada más le pones nombre, por ejemplo, prueba. Prueba.csv y no names, aquí no. Nada más haces esto y le das enter. Sí. Ahorita se quedó el directorio de trabajo. Donde hayas definido tu directorio de trabajo, ahí se va a guardar algo que se llama prueba y esa es la tabla. ¿Sí? Debería de... Ahorita que se destrabe un poquito. Ahí está. Entonces ya aquí exportas esa tabla y ya está aquí, pues ya la puedes manejar a un documento o algo más fácil, ¿sí? Entonces la forma, si lo quisieras exportar hacia un documento de forma fácil, sería eso. Sería guardarlo como un objeto y después escribir algo como esto, write.csv, y entre paréntesis escribes qué objeto es el que quieres exportar, en este caso es C, y qué nombre le quieres poner en tu directorio de trabajo. Y ya de ahí lo va a mandar ahí, como un documento CSV. Y igual se puede hacer en Excel y en otros archivos, nada más que aquí lo hice por facilidad en CSV. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Solo por confirmar. ¿Mande? No, dale tú, Perales, porque lo mío ahí es como... ¿Puedes volver a poner lo de cuando haces el... lo de la matriz con los dos ciclos? Es que le pongo prueba, o si yo le puse el nombre prueba en vez de... Ah, bueno, es que ese no se puede. Para matrices nada más puedes utilizar... Haz cuenta que para que te haga la matriz de correlación solamente puedo utilizar la función cor. Para utilizar cor test tienes que tener a fuerzas nada más dos series. O sea, nada más te puede hacer la prueba estadística de dos series a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la prueba de cor, por ejemplo, cor.test, entre el ciclo del PIB y el ciclo del IPC, podría, ¿sí? Pero si tú le das cuenta que aquí sí te da el coeficiente de correlación y te da el valor P, no el p-value. Pero si esto lo quisieras hacer, digamos, para más elementos, ya no te lo va a permitir, ¿no? Por ejemplo, si le pones C, te va a decir que te falta el elemento Y, ¿sí? Porque no tiene, hace cuenta que no sabe contra qué va a ser la correlación. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, si lo quieren hacer la matriz, nada más utilicen este de core. ¿Sí? Va, ahora sí te voy a preguntar. Entonces, en sí en la tarea, pues básicamente vamos a hacer todo el procedimiento que ya hicimos con lo de los logaritmos y, o sea, con la serie de observadas y con la serie de ciclos, hacemos la tabla de correlaciones, la grafiquita, y ahí termina la tarea. O sea, no tenemos que poner de que el procedimiento ni nada de eso. No, yo creo que nada más es el puro, es el entregable. Pero creo que no les pidió gráfica, nada más les pidió la tabla de correlaciones con las series originales, y después calcular el filtro de Hodgkin Prescott, y van a hacer la misma tabla de correlaciones, pero con los ciclos de las variables, o de las series, perdón. Ok, creo que ya al final son nada más, van a ser dos, digamos, como quien dice, dos cuadros, de dos matrices de correlaciones las que van a entregar. Pero bueno, no sé si ahí ustedes van a querer explicar, ¿no? Porque creo que pueden llegar a exponer. Entonces, pues ahí sí es recomendable que sí más o menos tengan el detalle de qué es lo que hicieron, ¿no? Cómo llegaron a esa tabla o cómo se interpretan los resultados que están poniendo ahí. Eso pues también es importante, ¿no? Por si les toca digamos, si les toca exponer ahí en la clase.
Va, gracias. Sí, no, con gusto. Y como les comento, y ya que trabajen en la tarea, si tienen algo, si se atoran con algo, ahorita les, bueno, pues ya tienen aquí los documentos que hicimos de prueba. Tienen este archivo de referencia, y nada más déjenme por último les paso este laboratorio. O sea, digamos este archivo donde este de aquí, la que es donde viene un poquito mejor explicado el filtro de Hodrick, Prescott y lo de, no lo debo de poner. Bueno, y aquí viene un poco de detalle de dónde salieron estas dos series, los pasos que están ya un poquito más detallados aquí en el script, y algunas de las definiciones del coeficiente de correlación y lo que están haciendo con el filtro de Hodrick-Prescott, también para que les sirva de referencia. Pues hasta aquí ya es lo que traía preparado. Para la siguiente vamos a empezar a ver ya ejercicios del ISLM, y pues esto nada más fue como por comentario del doctor Leo, ¿no? Que les pueda servir como herramienta para completar su tarea. Ahora, es casi todo lo que tienen que hacer lo pueden hacer también en otros software, por ejemplo, en Stata, incluso en Excel lo pueden hacer. Nada más lo del filtro de Hodrick-Prescott, eso sí, no tienen que tener un software como este, ¿no? Para poderlo aplicar. Pero pues al final de cuentas, esto que hicimos hoy les va a servir no nada más para la tarea de hoy, sino también para otros cursos, para otros trabajos finales. Entonces, pues sí es relevante, importante que pues, le echen un ojo y vayan adaptándose a trabajar ya sea con este o con el software de su preferencia, ¿no? Para trabajar tanto con datos de corte transversal como en este caso series de tiempo. Y pues más o menos este es el procedimiento que se lleva cuando estás trabajando, cuando empiezas a limpiar, digamos, una base de datos y vas a trabajar series de tiempo, o pues vaya, en cualquier trabajo que implique utilizar algún software, ¿no? Como R o Stata, etcétera, ¿no? O Python incluso, que es el que van a empezar a utilizar también. Pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario, duda, pregunta, y si no, pues hasta aquí ya dejaríamos la sesión. Bueno, ahora sí ya lo último. Lo que te decía que me salió error es porque tú tenías signo de igual, pero yo tenía el menor que guión. Ah, ya, lo que pasa es que dentro de la fórmula, sí, ahí eso lo cambié. Dentro de la fórmula de cuando defines el data frame, aquí sí necesitas usar el símbolo de igual. Pero cuando fuera de eso, digamos, por ejemplo, aquí cuando yo lo definí que ciclos, o sea, digamos, cuando lo hice por separado y lo asocié a un objeto, aquí sí utiliza ese operador. Pero como esto ya está dentro de esta estructura que es una fórmula, esta fórmula sí tienes que llevar el símbolo de igual, ¿sí? Muchas veces incluso mucha gente prefiere hacer el símbolo de igual hasta acá, pero digamos teóricamente o lo correcto es esta es asignación y esto, digamos, no lo entiende igual, esto es como que una función y esto lo está asignando a un objeto, y esto es como estás definiendo una columna que es igual a algo y aquí sí estás asignándole algo a un objeto, ¿sí? Y acá el objeto que es, digamos, el objeto aquí es BD, pero este objeto tiene estas series y acá el objeto es fecha, ¿sí? Entonces por eso ahí cambia. Entonces nada más y como más rápido, pues dentro de esta fórmula pues iban con igual, y cuando los manejes como por separado o definas el objeto por separado, ahí sí va este operador de asignación, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una duda. Nada más quería preguntar si, o sea, vamos a estar usando este programa, o sea, ¿nos va a estar encargando tareas de este tipo a lo largo del semestre o fue como nada más tipo el tema de la clase y fue por lo que se requirió? O sea, yo sé que sí nos va a servir como quiera para los diferentes programas que vamos a aprender también, que de hecho, pues, ajá, estamos viendo el de Python. Pero tenía duda de que si en la materia se va a necesitar así de que a lo largo del semestre. Bueno, lo que comentó el doctor, para
Ahorita digamos, lo pidió porque lo iban a ocupar para calcular este filtro, ¿no? El de Hodrick Prescott. Y se puede calcular con otras cosas, por ejemplo, con Stata, pero ahí el problema es que Stata no todos tienen acceso, nada más está ahí en la escuela, vaya, disponible en las computadoras de la escuela, o a menos que ustedes tengan alguna licencia o algún software, ¿no? De Stata. Pero, digamos, como este está, digamos, es de acceso gratuito, por eso el hecho de intentarlo hacer aquí. Y nada más fue principalmente para poder aplicar, para que ustedes pudieran conseguir este filtro de Hodrick Prescott y, digamos, pudieran calcular los ciclos que les pidió. Ahora, más adelante lo que comentó es que tal vez les va a pedir otra tarea en la cual van a trabajar. Ya con esto que hicieron con las series, ya que las tienen con los ciclos, tal vez y lo que comentó es que les va a pedir hacer algo adicional con eso, ¿no? Y para eso sí les serviría este programa. Pero pues hasta ahorita lo que ha comentado fue para esta tarea y básicamente para poder aplicar este filtro de Hodrick Prescott, que sí se puede implementar desde aquí, no desde R. Ok, gracias. Con gusto. Yo tengo la duda de si no sabes dónde la vamos a entregar. Es que no ha subido tarea y no sé si haya puesto carpeta o algo, o si haya dicho, súbanla aquí para tal día. No, yo creo que, no sé si en el, déjame ver si ahí les puso su correo, pero lo más seguro es que sea por su correo. Creo que aquí viene su correo. Es como fue una tarea, o sea, hablada, o sea, no dijo sí. Un documento, nada más, bueno, dijo, no, pues háganle. Lo que comentó es que yo creo que la dinámica que utiliza el doctor es que selecciona al azar a alguien. Haz de cuenta que, no estoy seguro si todos lo entregan, pero selecciona a alguien al azar y a ese que seleccione, si la presenta, o sea, digamos, si la trae hecha, tiene los puntos de la tarea. Pero si no, pues hace cuenta que ya no puede recuperar esos puntos, ¿no?, de la tarea. Y creo que tiene, eso sí viene aquí la ponderación, ¿cuántos? Aquí está. Aquí está, 5%, ya. Hace cuenta que selecciona a alguien, ya recordé, selecciona a alguien, si esa persona que selecciona al azar trae la tarea hecha, tiene el 5% de sus tareas, ya digamos, ganados. Pero si no contesta, pues ya es muy difícil que le vuelva a poder tocar presentar una tarea y se va a quedar sin esos 5.1 de tareas. Eso fue lo que comentó. Igual pues sería bueno preguntarle si también quiere que se lo manden, pero creo que principalmente va a ser de esa forma, no sé, va a seleccionar a alguien al azar. Ok, gracias. Listo, ¿ya hay alguna otra pregunta? ¿O ya estamos? Bueno, pues listo, entonces, pues que tengan buen fin de semana y cualquier cosa, pues ahí estamos al pendiente. Y ya al siguiente empezaremos ahora sí ya con los ejercicios a aplicar ejercicios de ISLM y el ISLM-BP, ¿ok? Gracias, okay, igualmente. Okay. Gracias. Dale, buen fin de semana, nos vemos. Gracias. Bye, bye.